Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Feliz viernes, viernes 23 de junio del año 2023. Espero que todos esté muy bien. Aquí seguimos con esta camisetita puesta, ¿eh? que ya va a ser el último streaming de la semana. O no, o no, ya veremos, a ver qué pasa. Y bueno, he abierto streaming porque, bueno, estoy viendo que está la gente un poquito nerviosa y la verdad que, bueno, he estado no por aquí, he llegado hace nada y estaba ahí un momentito viendo en el móvil, ¿no? en la calle, eso está viendo, digo... Esto, 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 esto y esto. Y otra vez lo mismo, y a dudar, y a dudar, y a dudar. Porque claro, saca una información en el diario Marca y parece que, que ya todo se tuerce, el escepticismo de nuevo. Yo entiendo que vosotros no tengáis informaciones. Yo lo entiendo, ¿vale? O sea, también habrá que ver las formas de pago, que es lo que se está cerrando en las cláusulas. Yo confío en la gente que me da información de Francia, saco. Y las cifras que se manejan son al final esas, 200 millones de euros más 50 variables. Lo que pasa es que dentro de esas variables puede haber una parte que se le prorrate a Kilian de, de esa prima de fidelidad que el chico quiere cobrar con todo su derecho del mundo. Al final no va a cobrar los 150 millones ni de coña. Es lo que pretendían. Pero es que Carlos Carpio va tarde. Se pasó el jueves pasado. Ya hace una semana. Y se acordó bajar a 100 millones. Luego con el regate para acá para allá, 90 millones. Pero la Qatar resulta que no quiere soltar todo el dinero. Entonces le dicen al Real Madrid que si una parte la pueden pagar. Ellos. Y el Madrid dice: Bueno, 25 millones lo ponemos nosotros y lo metemos en el sueldo de Mbappé. Las formas de pago es lo que se está discutiendo. Esto está cerrado. El Mbappé va a llevar 9 del Real Madrid. O sea, el próximo partido que vaya ustedes, oficial, digo oficial porque la gira eh, debería de estar en la gira en Mbappé, pero vamos a ver cuando lo presentan que no sé si en el Mad Cult lo van a querer presentar, donde hay un festival del 6 al 8 de junio, ¿vale? Eh, de julio, perdón, en la semana, esta semana que entra, dentro de dos semanas. Entonces, claro, eh, François dice el 22 de julio, yo es algo que, que, que lo veo muy lejano, pues ya el equipo estará en Estados Unidos y habrá jugado su primer partido. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo lo hace el club. Ya yo, según me enteré esta mañana, puse un tweet en el cual os comenté. Que hay mucha bueno, optimismo y se están cuadrando las fechas para tener lo que es para preparado todo para la presentación de Mbappé. Oficial no se va a hacer hasta que el PSG fiche a alguien. Tú no puedes meter, tú no puedes hacer oficial que sea Mbappé y no has fichado a nadie. Esa es la clave. Me que darle más vueltas. Yo tengo que llegar aquí y coyo a decir las cuatro cosas que sea. Y después lo del tema de Guillo Barrio. Vamos a ver, yo lo voy a explicar. Guillo Barrio es una persona que a la prensa la ridiculiza. Sobre todo a la prensa de Narnia. Porque no paran de decir mentiras. Y yo lo único que digo es que eh, eh, cuando dicen que los insiders no tienen información, yo no me considero insider. Me, cre me considero creador de contenido. Ahora, eso sí. De las informaciones que doy, algunas son buenas. Otras no tanto. Además, cuando me equivoco incluso pido disculpas. Lo que no hace un periodista. Para colmo, José Félix Díaz, ahora se sube al barquito. Cuando se sube José Félix Díaz, evidentemente entiendo que venga el negativismo, porque ya dice la gente, si usted te lo dice, ya lo viene. Sabes, que yo sé que la historia es como es. Ya después está el otro relato del madridista, desconfianza total y absoluta, porque claro, es, es lo que hay, es lo que hay. La gente se cree que en papel ha dicho que no al Madrid tres veces. Cosa que no es verdad. Una. Y la otra, la gente dice, pero ¿qué va a cambiar ahora en un año en dos de antes? Que no hay mundial de Qatar. si es que ya lo sabéis. No sé qué manera contarlo. Pero bueno, eh, yo ya os digo que esto no le queda nada más que verlo pasar el tiempo. Eh, yo estoy muy ilusionada ya con Kilian. Eh, hace un año más o menos me harté llorar, es verdad que sí. La gente está deseando que uno fracase. Verá cómo te equivoque tu cuenta. Pues voy a decir una cosa. Mi cuenta no la voy a borrar. Ni mi cuenta de Twitch, ni nada de nada. ¿Por qué? Primero, porque va a venir Mbappé. Segundo, porque no me da la gana. Y tercero, porque una persona que no da ni la cara no me va a decir lo que tengo que hacer. Y cuarto, si recibe amenaza, a la policía. ¿Sabes? Así de claro. ¿Ni ¿No más? Pero es una pena que los madridistas entre nosotros nos mordamos la cola. Eso sí que es una pena. Eso sí que es una pena. Por las envidias, por los odios, los distintos pareceres, la democracia. Yo no sé de qué manera, ¿eh? pero me da pena que haya gente que cuando mete un más vaya a tener que celebrarlo con, traida, con, tra, con contracciones. Es lo que hay. Y dice la gente el que se pica, os come. Hombre, yo nunca ataco, primeramente, a ningún creador de contenido ni a, a ningún usuario madridista. La prensa es otra cosa. Me lleva consumiendo prensa desde que tengo cinco años. Aprendí a leer, leyendo prensa y no parado de leer mentiras. ¿Qué queréis que os diga? <laughs> y he puesto un tuit que me sale un poquito de flores para pa, una vez que lo hago y encima la gente que quien coño soy yo. Pues yo soy una persona que al final llevo aquí con lo de Mbappé desde octubre. Y no para de tragarme cosas. Y ahora que van saliendo las cosas, ahora no lo he dicho nada. Seguro que si fuera mentira, me hubieran atacado a todo el mundo. ¿O no? La foto ¿Eh? para todos ustedes. Así que nada. Así es la vida. Así es la vida. Y os justo o no, las tortugas van pasito a pasito, pasito a pasito a pasito. A pasito. Darle una oportunidad al mejor jugador del mundo. Que no es cualquiera. Que no es cualquiera, hijos míos. Hijas mías. Madridistas míos. Madridistas mías. Haters. Gracias por vuestra visualizaciones Gracias por esos anuncios que quita en YouTube. Que me facturan. ole le ¿Eh? Así que nada. Comienzo el programa. Y estamos como el chat. Y de informaciones no puedo decir otra cosa. Eso sí, me voy a preguntar a personas que no pueden traducir los tweets. De mí no depende. Preguntarle a Twitter. 3, 2, 1, comenzamos. Vamos a leer un poquito el chat, porque lo que voy a hacerle el chat. Voy a leer un poquito el chat, abrir un espacio en Twitter, a ver a la gente si quiere participar y demás, porque bueno, yo no sé, mi coadmin Tani Iglesias está perdida, Orquídea está de por cierto, Feliz San Juan a la gente. Yo ya a mi manera he disfrutado. Vamos eh, eh, a ver qué tal. Vamos a saludar. Chester, bienvenido. Muy buena... Ah, bueno, por cierto, buenas tardes, pero antes que nada, he superado a los 5.000 seguidores. Eh, la verdad que. Muy pronto, ¿eh? Se han superado 5.000 seguidores. Somos 5.009 seguidores. Voy a finalizar esta meta, porque esta meta es importante. Esta meta es muy importante. Fua, media, decena de media decena de mil de seguidores, tío. Cinco mil seguidores. Muchas gracias a todos los que apoyáis el canal. Eh, voy a poner mi siguiente meta. Pues bueno, como de mil en mil, ponemos 6.000, ¿vale? A ver, a ver si llegamos a los seis mil prontito. Ya empezamos de nuevo. Muchas gracias a todos los seguidores. Soy demasiado por nombrar uno a uno porque son cerca de 400 usuarios. Me tengo que pegar aquí. Hola. Bueno, y ahora me habéis seguido más gente Gracias por vuestra confianza A Madrid Y de suscripciones tengo aquí eh, A Javito, que ha renovado quinto mes Suscrito con nivel 1 Este cómic lo tengo gracias a él A Javito, este cómic Ey, quieto Kilian El número uno, para mí, para mi criterio El número uno con este Aquí Ya están cerquita los dos de un tarfe, ¿eh? ya están cerquita ¿No ¿Lo veis? Y más ¿Eh? Vamos, Kilian. Vamos, Faisa, a la Mari. Y vamos, por supuesto, del Heiden Hayden. Ahí tenéis, por cierto, los emoticonos de Faisa y de del Finberg Hayden. Los que si suscriptores los podéis utilizar. ¿Eh? Y si no lo queréis utilizar, pues nada, no interesa. No vamos por culo. Suscripciones, esa de Javito. Y tengo otra por aquí, si no me falla la memoria, porque la he visto antes, de un chico, Alex J. Maugo 1, con Prime. Hace 38 minutos me dio su Prime. Y no sabemos el directo, pero bueno, por supuesto, son dos suscripciones que hay que agradecer. Así que nada, creo que no se me olvida ni una. A ver. Sí, son dos suscripciones que tenemos que agradecer. Así que nada, muchas gracias. One, two, three. Yeah! Ah, vámonos, pero vamos. Eh, ya estoy ronco, ya, ya que no sé ya ni cómo decirlo. Ya, vamos. Muchas gracias, hombre, por supuesto, a todos. Es por ahí a gente creo que lo tiene que tener. La gente que tenga el VIP, que quiera entrar en Telegram, que me hable, ¿vale? Eh... Muy buenas, Chester. Bienvenido. ¿Qué tal, Chuquilorero? Chubilorero. Yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que ve la gente que está un poquito nerviosa, pero bueno, no pasa nada, por cierto. Voy eh, agradece a agradecer a. Momento. A Luis y mar de Albacete que me ha regalado esto, que es una lámpara con mi logo personalizada. Lo que pasa, Luis, que te lo juro, la he probado y no cambia de color, pero vamos, eh, está aquí, esto es muy, está guapo. Y evidentemente, cuando cambie el display, lo voy a poner porque tengo que poner ahí atrás el, el poste que me mandó Ganado Rajo, ¿vale? Gabriel. Y esto es de Luis Simar, que la mandan unos Miguelitos que están perfectos, están buenísimos. De la roda, ¿eh? la verdad que entre la roda y Granada. No vea, aquí lo tenéis. Luis, para ti, para tus hijos, para tu mujer. Muchas gracias eh, por esto. Está muy guapo. Y lo pondremos por aquí o aquí atrás, no sé. Ya cambié un poquito el display y lo haremos pronto, ¿vale? Por supuesto, que menos, ¿no? Una persona como Luis, que todo lo que aportáis entre vosotros, un aplauso, por supuesto, para Luis y Mar. Luis, Y ahora ya me centro en vosotros. Vamos lo que nos va o sea, a matar. Ya está aquí hasta las 8 y cuarto. 8, 8 y cuarto, ¿vale? Ya está construyendo todo lo que tenga por aquí, ¿vale? Lo que pueda llegar. Somos ahora mismo 816 personas. Bueno, se activa el tren del Hype. Eh, bergank se suscribe con Brian bergank Bienvenido. Eh, Miguel. Hombre, Miguel Rodríguez, se suscribe. Cuarto eh Miguel, aquí de Miami. Y bueno, el tren del Hype acaba de saltar porque el señor... Eh, Hombre Marvin, Marvin que se pone segundo en la clasificación, acaba de regalar cinco suscripciones a 100 One, Guardia 4 de 6, Bryan González, Bartis Rapi. Y envergadura, muchas gracias. Ole, bueno, va a estar hype nivel 2 al 80, así que nada. Vamos a ello y y Gracias a los followers, Real Madrid a muerte, Aniel Javier, Víctor PR00, Alberto Val, Imlira, Real Madrid Vinicio, Isa y Linero, Mr. Charlie, mucha gente, ¿eh? Bueno, ya veo que estáis aquí tirando, cavatec se acaba de suscribir con segundo, segundo mes aquí, la coñoneta está de camino a Madrid, los negacionistas a tragar el humo del tubo de escape, un minuto menos, mi mami Isa, que está por ahí siempre grande, 50 vides que, que dona al canal, dole tú. De Rodríguez 90, regala una suscripción de comunidad. ¿A quien la ha caído? Bueno, ¿cómo está? Ya estoy loco, ¿eh? Ya estoy loco aquí. ¿eh? Bueno, pues vamos a, poner a Vamos a poner las notificaciones. Venga, va. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Que no la había activado. Perdonarme, perdonarme que se me había ido. Que hoy es día de. Totalmente de chatting con vosotros. No es un ascollo como el otro día. Que lo mismo lo hago. Vale. Lo mismo lo hago mañana. Aunque os tengo que decir, porque la verdad que una vez se necesita un poquito de descanso. Aunque creo que no voy a poder descansar porque se vienen horas frenéticas en el tema de Mbappé y en el. En el sprint final no puedo fallar, eh, es evidente. Así que nada, ahí tenéis las alertas. Hola, Sholesha 10 Vida de gasolina, estimados amigos, aficionados del Real Madrid, miembros de la iglesia Marc me. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo miembro, Kirian, en papelotán. Ojalá que sí, desde luego que sí. Prontito lo haremos. Cabatac, Cavatec dijo: La coyoneta sale de camino a Madrid, a, finita, a pegar el humo del tío, de escape, un minuto menos. Ole, 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 ustedes, cuando acabe el tren de hype os pues, dedico un giga fuerte, tenéis cuatro minutos. Nivel 3 al 18, así que nada, vamos a leer chat y, y vamos a ello, venga que tengo aquí muchos mensajes y gracias por la confianza. Y gracias por todo lo que estáis por aquí. Voy a intentar resolver dudas, todo lo que tengamos por aquí. Por supuesto, estamos bien, Lorelo. Estamos muy bien. Ahí están los followers que están llegando. Muchas gracias. Xavi, bienvenido, muy buenas. Primerazo, jonalf 95, bienvenida a la comunidad. Bienvenida al chat. ¿Qué tal? Cristian, no tengo ni idea de cómo se hace eso. Yo selecciono los mensajes y pongo traducir con mi iPhone. No sé que tú cuando lo podrás hacer. No lo sé. Carla, besitos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué tal, señor Rodríguez? Pues nada, tú sigues con los negacionistas. Tú no seas un coyotito. Tú, tú sigues dudando, Villa. Tú sigues, Villa. Tú sigues que va del carajo. Simo por, están todos atacando. Nada, aquí estamos. Con la valla eléctrica puesta. Grande, Tenorio, muy buenas. Tienes VIP. Te lo he puesto el VIP. Muy buenas, gracias por estar aquí, brujo blanco, bienvenido. Buenas tardes a tú, que también tiene VIP. Gracias por ese comentario que pusiste ahí en Twitter. La verdad que es impresionante. Chiringuito, pues... Bueno. nunca van a regalar nada. Y más con motivo, ¿no? Porque con motivo te regalan menos. Pero bueno, esta es la vida, así es la vida. Envidia así, <laughs> sí, evidentemente. Vamos, seguimos. Javito, 10. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes. Yo también. Esperando la mejor información, como siempre, grande Goyo, Muchas gracias por la confianza, Juanito. Muy buena, Juanito Andaluz. Queda un segundo menos y hasta aquí. Paso a paso, pero bueno, evidentemente ya está todo más que eh, en camino. Lo que pensáis, seguimos los seguidores. Leonidas, muy buena, muy buenas Daniel GD, saludos también, gracias por pasarte. José Santo, aclara esto. Ya he comentado lo que tengo, o sea no hay que temerle, como diríamos por aquí por Cádiz no hay que temerle, muy buenas tardes a todos, grandes Coyotito, muy buenas, pelados eh, Miguelao, bienvenido gracias por renovar, que renovase el otro día te lo di al final del streaming, no sé si lo viste. Eh, Benefato, muy buenas tardes a todos Ajá, a Kilian también, vea Mónica también, que está por aquí otro besito, para las chicas siempre animando ahí a las cheerleaders Buenas me, me fuerte la de la Fasuna. Al PC y el Barça no nos hacen nada. Y el equipo más débil a la primera. Yo aquí no, no soy muy bueno en el tema de la Sasuna, pero vamos, si no van es por algo que a lo mejor a ellos, no tampoco le compensa. La conference League es una, una, una competición que no sé. Pero vamos. Es que desconozco porque qué la han dejado fuera. Creo que es por un tema de, de, de tema económico, ¿no? Que no sé, pero vamos, que también digo una cosa. Hay equipos que juegan la conferencia en alta, Estonia. No lo sé, pero bueno. Dani, que bueno que estés por aquí. Tienes VIP también. Bienvenido. Seiya Luna, muy buena. ¿Qué tal? Un segundo menos. Grande esas ediciones. Ángel, muy buena. Madre, bienvenido. También está por aquí Manolo Franch. Qué equipazo se viene. La cueva se va rota, la cueva se va a rotar. Abarrotada, como hay ventura. ¿Viste ayer lo que puse de Ventura. El... ¡Chicaca! qué es lo que van a hacer cuando venga Killian. ¡Chicaca! ¡Hombre! Por fin suena la corneta. Digo, pongo la alerta y ni corneta ahora. Van, ¡Grande para los locos! Se suscribe con Prime. Gracias por esa confianza. Primera suscripción en este canal. Bienvenido. Tenemos nivel 3, nivel 3, al nivel 3 al 34%. Venga, pues vamos a seguir esperando. Hola, Ahora os agradezco a todos con un fuerte Yija. Cuando fui Tartars pronto. Pronto lo tendréis por Madrid, tranquilidad. Adrix, muy buenas, ¿qué tal? Mariló, besito a ti, guapa, besito a Málaga, bienvenida. Miguel, otro de los veteranos, ole tú, Miguel, ole tú, Miguel, tu apoyo incondicional siempre, ¿eh? ole, ole y ole tú. Espero que vayan a esas vacaciones. José Aler, bienvenido, ¿qué tal? Eh, David Les, Alfonso David, podría tener un acuerdo con el Madrid, eh, va a jugar en el Real Madrid o este año, que lo dudo, porque no creo que Mendy se vaya. O El que viene, que me han de estar afuera, cierto. Abdelai hola, eres una, un, 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 no una, un artista. Si acaso, y encima de Caddy, otro gaditano, y al Kai y a la Madrid. Ahí tiene al Kai, ¿eh? ahí está Kai, ¿eh? mi equipo segundo, el primero al Madrid, ¿eh? o sea, siempre. Bueno, este, 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 y Aston Martin. Ahí está, los dos equipos de moda, porque este año Aston Martin va a empezar a coger Red Bull, le va a decir a ya tú fuera, toma por culo, pero nada. No, no, no. no, no. no se puede equivocar. No se puede equivocar, Verchapen. No puede sonar una alarma. Nada. Pero el Madrid, eso sí que vais sin freno. Oh. Wow. Gracias por estar ahí, Adelaide. Like. Tomatillo, muy buena. Empieza la campaña de los mierdas y yo riendo a de la suerte. Ya hay relato en contra de Kylian. Ya el relato tiene que saltar. Pues claro que claro es normal. Bueno, sacar el Tender Hype con 11 suscripciones y 60 bits. Muchas gracias, nivel 3 al 34. Agradezco y quito las suscripciones. One, two, three. Se abre el oeste, se abre el salón de todos vosotros. Por cierto, hacer caso a Pepe Herrero, que aquí lo vamos a tener después de que acaben sus vacaciones. Muchas gracias por las suscripciones, por apoyar el canal. Eh, Pepe Herrero dice que si Mbappé viene va a ponerse un coyote detrás. Ayer estuvo en un directo que estaban varios Streamer con Danini, que por cierto, en breve ya está con él, está Claudia, está la, mucha gente, ¿no? Y tenía una chica el coyote con el que camina ahí con el muñequito. ¿eh? Digo que por lo menos que sea el gesto de poner a este señor que está ahí arriba, lo tenga ahí atrás, ahí atrás, ¿eh? ahí está. No juzgarme por mis actos. Cada uno mira lo que quiere y consume lo que le da la gana sin estar obligado a nada. Eh, seguimos, voy a quitar las alertas. Gracias por, por nuestro follow. Somos. 5.035 personas, tremendo. Eh, eh, vamos a quitar las alertas para que no nos hallemos más. Y el collo Ask lo voy a hacer con hoy, con ustedes, porque yo creo que mañana voy a descansar, de verdad. Eh, la verdad que hay que saber, está aquí, está, yo sé que estáis aquí muchas personas, salvo que haya noticias. Ya sabéis que si yo abro Twitch en este fin de semana es porque haya algo gordo por mi parte, pero vamos, gordo. Es que hay acuerdo total. ¿Vale? Pero ya Mbappé se ha comprometido con el Madrid. O sea, se va a salir del PC. El tema, están haciendo el tema de los pagos. Cuando esté todo okay, pues aquí se dirá. ¿Vale? Eh, Saluda al chat. A ver... Eh, la campaña esta de, lo, de, de poner a Mbappé malo. Esto, esto es así, evidentemente. Es que, pues, ¿Quién va a dudar de esto, hombre? ¿Quién va a dudar de esto? Eh? Franja, ¿qué tal? Hola, Coyotito. Mi Mbappé es un sueño que se está realizando, pero no lo creo todavía. ¿Qué ganas? Poco a poco. Poco a poco, poquito a poco. idioma muy buenas tardes. Uno de los que no confiaba en Mbappé, no es mí, y sí confía, pero que va a haber pronto a la tortuguita. ¿eh? Así que bueno, poquito a poco, ¿eh? poquito a poco, seguimos. Para ello, grande Bartisapi, que se sabe del sponsor de Qatar, pues parece que Qatar Energy va a ser uno de los sponsors del Madrid a partir del año que viene. Las cifras no las conocemos públicas nunca oficialmente, pero creo que sí, es verdad lo que dice Mentes Millonaria, eso tendrá que ver algo. Así que nada. Hija, Si Cito guapa, mi mamá, y buena. tú! ¿Eh? Y con el 9, Kilian Mbappé. Vamos. No, es que no posibilidad, sí, un poco. Grande, Juan, bienvenido. Eh, ¿Qué tal? La semana ha desordenado un poquito el tema. Incollo, Witrus. Eh, yo confío en vosotros y en la gente que está ahí, que así es posible que yo esté por aquí. 800, personas con la galo que hace. Algunos estarán en la playa, que sí, en la piscinita. ¿eh? Tirarse un bañito por mí. ¿Eh? Poquito a poco. Es verdad lo de marca. Eso pasó la semana pasada, pero los carruajes de la prensa ya sabéis, ¿eh? Los carruajes de la prensa que van tarde, tarde van, tardísimo. ¿eh? Seguimos. ¿Qué dices de la nueva perla turca? ¿Está cerca del Madrid? ¡No! Arda Guler no está cerca de la, de la, del Madrid ni Prestiani, según mis informaciones. Pasa o que, claro, son globos sonda que se acaba de Hombre, el ingeniero o saca por aquí, Pedro. Muy buena, ¿qué tal? Espero que disfrutes el directo. Y nada, el martes espero tenerte aquí. Podcast, que te vaya bien ese fin de semana en la Kings League. Y nada, ya podremos a ver si hago equipo este año el Coyo Bros. estudio a ver si lo podemos hacer. Que Info, yo se acuerde de mí. Ya que no se ha acordado aquí en Cádiz darme un trabajo en condiciones, que se acuerde por la manera que se streamen, ¿eh? Porque la verdad, yo algún un equipo, vamos rápido, sobre todo en mujeres. Las mujeres las pongo en fila, las pongo a fila de uno y de tortuga. No interesa, vamos a ir. Eh, estamos activos, sí, sí, estamos activos. <laughs> Vamos a seguir. Eh, yo, sí, yo soy un mendehumo, un mendehumo, pero, pero, pero bueno, humo bueno, humo que es que, que sano, humo sano, siempre. Eh, Cogollito, saludos, hermanos, muy buenas, JCGR, bienvenido. CGR, bienvenido. Real Madrid a muerte. ¿Qué le pasa a la cuenta de Mentes Millonarias? Pues ayer le quisieron hackear la cuenta, por lo visto, según me contaste hablando con él, antes de empezar el streaming por Twitter, por mis audios me ha contado que la pasa. Hay mucha gente que es muy mala. Él no tenía la segunda autenticación. Yo sí la tengo. Y mi Twitter está protegido. Desde luego, a mí no me lo pueden tirar. Si me lo dirasen, pues a Twitter ya le iban a dar por culo. Pero vamos. Por cierto, si escucháis un poquito de viento, es levante. que hace levante aquí en Cádiz? Levante las palmas. Levante las palmas. Es lo que se puede hoy aquí. En Cádiz. ¿Qué viento hace? ¿Qué viento era, colega? Lapsis, sé sincero, se me ha empalmado con, con el 9 de en papel. Hombre, se me han palmado. A ver, eh, se me empalma cuando va el comunicado oficial. Eh, ahí sí, ahí sí, evidentemente. Ya no voy a hablar de más cosas que son así de media de la tarde en España. Si fuera a las 12 de la noche os cuento cuatro, os cuento cuatro cosas. Eh, pero vamos, por respeto a las mujeres no voy a decir nada. De momento. Eh, en Cádiz que son más del farsa o del Madrid, del farsa. Cádiz en farsa, del farsa, cogido con K de Killian. La K de la cosa, que decía Tomás Guas. Ahí está. ¿eh? Me voy para arriba que se me han desordenado los mensajes del chat. Tengo arriba bastante. Tranquilo, tranquilo, Fran Melcap, muy buena. esos días Florentino. Yi Setien, ¿qué tal? Yi, saludos a la Peña. Bueno, Peña, selección gaditana de póker. Espero que estéis bien. Hoy ponernos el mejor. Para mí sí es el mejor Mbappé. Para mí sí es el mejor. El segundo es Alan y el tercero es Vinicius. Cada uno es lo suyo. Son opiniones. Eh, Quillo, me ha llegado la información de que ahora mismo no hay camiseta de Modri en el Bernabéu. Yo tengo entendido que Modri se renueva el lunes. Se renueva renovado hoy, por cierto, Dani Ceballos se queda con nosotros, Nacho también. Eh, Vamos a ver la renovación de Vinicius cuando sale. Y creo que todos los días va a haber un comunicado, todos los días de, de semana va a haber comunicado de renovaciones, de salidas y de llegadas. ¿Eres familia de Florentino? No, para nada. Eh, Javito... Gracias por estar aquí, bienvenido, crack. Gracias por esa renovación. Por cierto, acabo de ver que Vitinsky Walk acaba de suscribirse con Prime, segundo me. Muchas gracias por la confianza, crack. Eres un crack, Víctor. One, two, three. ¡Vamos! 796 suscripciones activas. Es que os digo, las suscripciones van caducando, van cayendo y suben y bajo. Ayer teníamos 836 Bajan, la gente renueva, no renueva, pero bueno, estamos en esa media. Muchas gracias por la confianza, Víctor. Muchas gracias, crack, Seguimos. Ya oficial. ¿El qué? ¿Mbappé? No. No es oficial, la cara. J muy buenas. ¿Qué tal? Según Caliche, como otros están diciendo, que la operación se está medio complicando por la famosa primera fidelidad. Mi información es que esa primera fidelidad hay que acordarle los pagos que vayan a hacerlo. De qué manera, para que quede todo reflejado en el contrato. ¿De qué manera va a cobrar Mbappé ese dinero? La idea es que Qatar le pague los 65 millones de euros ya y el Madrid, los 25, los pague progresivamente y diga en qué concepto y cómo los va a pagar. Según mi información, ahora que Qatar quiera dar menos y te va dar Madrid más, ya ahí lo desconozco. Yo lo último que tengo de hecho por la noche. Y fue justo antes de que PSG Community pusiera lo que puso. Vale. Pero vamos, yo totalmente confiado en esto y para adelante. Normal que haya duda entre el madridismo con los Mbappé y si te la olla ya. ¿Cuándo te la jugas? Cuando estaba aquí la BBC. Lo que no se puso con, en contra del París, ¿no? Mala suerte. Se ganó mucho dinero, Kilian. Vamos, coño, tienes que acertar. Mira, Joaquín, lo de, te voy a decir, tú eres del poker. Bueno, esto está ya en el River. Y solo me gana el as de diamante. Tengo la aguada, ese gana. Dos caras de color. Y me gana nada más que el River. ¿Eh? Así que fíjate tú cómo lo tenemos, villa La a Cádiz, coño. Oye, desconfianza y lo sabe, por mi parte no, Jesús, por mi parte, ni hostia. Si recibes amenaza, avísanos y les partimos las piernas y que parezca un accidente. Son gente que nos da la cara y que estará lejos. Pero da igual, que yo me la paso por el forro, que me da igual. Aquí sin sí, el puerto, quien quiera venir, que venga. Que va a tener que ir a la cárcel, porque nos vamos a ver en Monacía de la Victoria. Allí nos vamos a ver. <laughs> Cámbiate. José, eh, comenten, millones, de dólares, qué pasa. Y se anunciaba, decía, ¿no? Yo no, yo él dijo que entre el y 23 iba a haber ya solución. Él dice eso, vamos bueno, a esperar, pero porque si tan impaciente, tío, que no se ha abierto el mercado, tío, el 1 de julio, esperarse, esperarse, joe, problema. Abu, que está por aquí, muy buena, bienvenido, espero que se vea muy bien, estás bien, estás contento. Está aquí, está aquí, Abu, ahí está, ¿eh? ahí está, vámonos, Kimi, ¿cuándo será oficial? En julio, pienso que en julio, eh, Robert, y basta. Eh, si el problema coyote es que no, tú no, no, como si el problema coyote no es que tú falles, el problema es que como ha pasado lo que ha pasado con el Mbappé, la gente desconfía, no es tu info, confía, desconfía de... No, pues no desconfía, que ya no hay mundial, ya no hay presiones, ya el tema es cómo cobrar esa prima, se acabó. No. Bueno, hay mucho madridistas que no es madridista ni nada. Hay algunos que, que, no, que no va a saber dónde meterse. Cuando Kylian me mete un gol, se van a tener que meter la, la lengua para adentro. Se le va, le va a trocar aquí, en el estómago, por el esófago. Entra. yo aquí dice, pero si nadie dice que hagas nada. Tú solo fuiste el que dijiste que si te equivocaba borraba las cuentas. No te lo dije. Te lo dije lo dices tú solo. Ya, pero como la gente nunca cumple sus promesas, pues yo soy otro igual. Ya está, no pasa nada. Mira Pedrero, dimitió. José Félix se fue de marca. Tic-tac. Yo hago el ejemplo de, de mis compadres de arriba. ¿eh? Los que son los mejores. A las 10 directo en PC con traducción en español. Sí, estaremos en el directo de, tu, de, de Twitter. Ahí lo estaré siguiendo yo y iré comentando el tema como anfitrión, que soy de mi canal, evidentemente. Lo presentarán en la Moncloa, no. Que va, a frigo dedo. En el mad cool En el mad cool eh, Gracias a los nuevos followers. Somos 5.043. De que vamos a empezar el directo. 50 seguidores nuevos. Gracias. Gracias por estar aquí. Quillo Barrio, con perdón para las personas con síndrome de Down. Quillo es Down. No. No, Guillo Barrio es buen tío, coño. Pasa que había un malentendido ahí. Pero si Guillo Barrio vamos de la mano contra la prensa, pasa que va con las portadas y con las informaciones. Lo bueno, tendríamos que apoyarnos más entre los madridistas. Pone fecha y hora. Mente Millonaria dice que hoy hay anuncio oficial. ¿Qué opina de eso? Pues hoy no va a ser Hoy más bien no va a ser oficial. Hoy no va a oficiar. Hoy no vas a oficiar. Y, va, y va a salir antes por parte del PC, ¿eh? Recordad, se lo que estoy diciendo. Pero cómo que optimismo, no está cerrado, Polator, eh, optimismo en el sentido de para cuadrar la fecha simplemente que está hecho ya, yo te lo digo ya que está firmado, con y tranquilo, pero tantas dudas, es que a ir lo loco tío, Vaya informaciones raras de hoy de Carpio, Daniel Heredia, eh, eso es lo que pasó la semana pasada, van tarde, ellos deciden por qué hacer así ese contenido, eh, sí, esto siempre no encontramos Martón todas las tres aquí o aquí. Después ven las cosas que salen en la prensa y dicen: Ah, qué suerte, esto es suerte. El comunicado de Enrique era suerte el año pasado, de Bellingham. Pero claro, con mi y Sobía, como, no ha, como no lo ha comprado el Madrid, porque ya extendí la sesión, porque el Cháter se lo ha ofrecido, pues el Madrid venga, porque yo me lo quedo. Pero yo no cuento en pagar 15 millones de euros por él. O sea, pero nada, la gente es así, hombre, por supuesto. Son, mira, me lo digo Perrero: si tú no tienes haters, tienes un problema. Por tanto, venid a mí. Venid a mí. ¿Sabéis lo que era la foto? Pues eso, venid a mí, los haters. Y comedme los huevos. ¿Vale? Por debajito del culo. Así, fuerte. Así de claro. Porque el que no, se va a tener que poner las gafas, en las gafas del cupón. Y va a tener que decir, ya sabéis, con el 9, llevo el 14, eh, oselu, eh. Oselu, el 7 de lingan, eh. ¿Dónde está? El 21, Brian, ah, ese sí. ¿Eh? Los cegatos, los piperos del madridismo. Los que van. Un día con un bastón me voy a poner aquí a palo. Parece que no me quiero cargar mi estudio. Pero vamos. Eh, momento, pipero de la tarde. ¿eh? Si el Madrid no ficha Mbappé, estamos bien. Hay buena plantilla, lo ganamos todo No nos hace falta, Kylian. Con el 9, el cuponazo de la 11, a las 9 y media. O a las 10, a la gana que sea, tic-tac. A las 10, el cuponazo, en PC Community, no interesa. Vamos a seguir leyendo cosas. Entonces, de esos 90, 25 están fuera de las 200 más variables. Vamos a ver. El Madrid le paga 200 millones al PSG y las variables en un concepto de 6 años de contrato, o pues si vas cumpliendo objetivos, le irás pagando al PSG o a Qatar residualmente. Y luego los 25 van aparte. Esos 25 se los paga en el sueldo. Si son 60 brutos, le tienes que meter esa, esos 25. Rateadamente. ¿De qué manera? Yo no soy economista. Puede ser mensualmente o puede ser anualmente. No lo sé. Semestralmente, trimestralmente, yo que sé. Porque aquí parece que yo he trabajo en la tesorería del club, y ya tampoco puede ser las cosas tan. Es que yo qué sé, tener va aliarla ya. ¿Eh? Me he jugado 10 euros con unos colegas a que vienen Mbappé. Este año confío en ti más que en mi familia. Tú te has jugado 10. Yo llevo Guaya mil euros, ya entre una cosa y otra. Mil euros, comida, cena, tal, suscripciones. ¿Verdad? Después que la gente no paga. Después la gente no paga ni un duro. <risa> <risa> la nieve, hombre. Quiero, guapa. ¿vale, ¡Tú, tú, tú quieres lo más grande que ha parido Ma Madrid. Vamos. Collo, este año el más cool no se celebran mal de beba. Es donde quieren hacer tema. Yo tengo entendido donde... Más a ver, voy a Más cool. Joder, si lo he visto yo antes. Luego recinto en ah, los festivales de Madrid. Bueno, pues lo quieren hacer en esa, en esa zona. Pues no sé. No sé, si tú lo dices, panda. pues... Yo no vivo en Madrid. Yo lo que me cuentan en el Bernabé es complicado. Y en Valdebeba no va a ser. Y yo, como toda la supuesta información que estás dando sea falsa, creo que te vas a meter un marrón muy gordo, tío. Yo en tu lugar no hablaría tanto. un consejo, bro. ¿Tú te crees que esto es falso? Ya te digo yo que no es falso. ¿Eh? ¿Sabes? Cuando llegó Camavinga, hace unos años, no vea. Cuando llegó Álava, no veas. ¿Eh? Qué pichada. Tranquilidad en las masas, cojones. ¿Qué os pasa? Marrón ni marrón, cojones. Yo es que no me crea lo bloqueo y fuera, tío. Toma por el culo. Si no tengo otra, ¿cuántas? ¿Cuántas intabras? Y a mí la gente que se suscribe a mi canal, como se suscribe por lo de Mbappé, tiene menos personalidad que un payaso. Y se lo digo. Porque aquí yo estoy para darle contenido a la gente para hablar, interactuar, intercambiar opiniones. Cuando puedo traer a gente como ayer que traje a Caireta, Edu Rubio y Calice. A Fede Monreal la semana que viene, a Pedro el Ingeniero, eh, a Pepe Herrero, Tomás Guash, Joaquín Maroto. Entrevistar a la gente y demás. Y aparte, pues bueno, os hago reír un poco, creo yo, con la forma que tengo por ser de Cali. Ahora, que la gente se lo suscribe, porque yo vaya a apoyar lo de Mbappé. Yo digo lo de Mbappé como si fuera Alan. Pero es que Alan no va a venir. Entonces, no entiendo. Consejo ni consejo. Mi consejo es que te vaya a otro canal. Si no te gusta, te vas con tu chica y te la follas directamente. Te la follas de mi, de mi parte. Y no demás por culo aquí. No demás por culo. No pierdas más el tiempo. Menos personalidad que un payaso en un funeral. Eso es lo que hay que tener. Para tener tiempo para ver a un tío que tú no crees. ¿Está? Simple. ni no hay más. Anolo, ole tú, muy buena, Ceuta, ¿qué tal? Es la calma tensa hasta el comunicado oficial, lo demás, paciencia, tranquilidad, claro, ya está. Coño, es muy bonito y hoy empiezan a decir que no es verdad. ¿Cuánto crees que será oficial? ¿Quién te ha dicho que no es verdad? ¿Quién te lo ha dicho? ¿La prensa? a la prensa? Viejo de viejo. Y lo de gente RMA6, bueno, esta es una cuenta que, bueno, parece que tiene información, porque ha dicho tres cosas y las tres claro. Eh, no sé qué ha puesto la gente RMA6, no, no ha puesto nada, ¿no? Ah, bueno, Convento 13 se suscribe con un mes. Nivel 1. Muchas gracias, Convento 13. Y Berefato, que ha tirado su Prime por ahí. Muchas gracias. Dos suscripciones más por aquí. Vamos a agradecerla, por supuesto. One, two, three. Convento, Berefato. ¡Ah! Seguimos sumando 798 suscripciones. Activa. Volveremos a las 200. Ya te venimos. Se caen. Entran, salen. Y los chicos se entretienen. Seguimos. Eh, collo Cabrón. Saludos desde México, el burro búfalo. Un segundo menos, Collo Crack, Collo mi bastón, no me falta. Risas no te va a faltar. Información tampoco. Y alegría tampoco. Tristeza, habrá momentos de tristeza. Pero vamos, desde luego lo que nos va a faltar aquí es, por supuesto, ganas de estar con vosotros. Eso que no se olvida. Carlos Calici dice que se complica. Eso de que se complica no es nada, porque eso son que se van a acordar los pagos de la prima de fidelidad. Ya está. Que ya hablaba con él antes. O sea que. Jesús, va a haber directo? Sí, claro que lo voy a ver. Voy a estar en el space de Twitter y aquí voy a estar viendo lo que dicen, ¿vale? Es un pesetero. ¡No interesa! ¡No interesa a las pesetas! Nadie le interesa. Buenas tardes, Collo. Muy interesante el espacio con Senen y Pedro. avisa Rodra? ¿Ha dicho que se respira mucho a ti mismo al preguntar por Mbappé? Ya lo sigo diciendo yo, ¿no? Por cierto, un saludo a Senencio a y a Pedro, el ingeniero. Bueno, Pedro me está viendo. Y gracias por haberme invitado, que para mí va a ser un placer estar en esa tertulia este verano y hablando cositas y todo lo demás con gente tan reconocida. La verdad, Vanis, muy buena, que te viste comentando hoy, loco, ahí cosas grandes. Un saludo, que es tu santo. ¿Qué día es hoy? ¿Santo de quién? A ver, santo... Dale hoy, ¿Santo dale hoy de quién? ¿San Zacarías? ¿San Zacarías? Vale. Eh... Pues nada, feliz en tu día. San Zacarías de centro o Zacarías de córner. ¿De dónde sacaría? ¿En ¿Eh? Zacarías? Zacarías. ¡Ole! Zacarías, grande. Jaime. ¿Eh? Eh, hola Coyo crack. Eso era un cepelín con forma de tortuga sobrevolando el Bernabeu. Tengo tortuguismo crónico. El tortuguismo. Ese es el movimiento que vamos a llevar desde el momento que salga el comunicado oficial. Tortuguismo coyotil. ¿Eh? La tortuga y el coyote. Ya sabéis lo que pusiste ayer, la tortuga, y el coyote, los doy con eso. Eso va a ser grande. Luis, ole tú, mira, la has visto, ¿eh? Aquí está. Aquí lo tengo, por cierto. Me no tiene que decir cómo cambia de color esto, porque es que no sé cómo es. Pero vamos, muchas gracias, es muy bonito esto. Si lo tenéis. Mi logo personalizado. Hola. ¡Help! <laughs> muchas gracias, Luis. Muchas gracias, los migritos, muy buenos. Muy bueno, la verdad, vamos, ahí miguelito ahí pa, 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 para un rendimiento. ¿Eh? Así que nada, vamos para adelante. Hoy San Juan en Mar de la Grana, sí, desde luego. Uf, mala cara tiene. ¿Quién? ¿Yo? ¿Mala cara por qué? ¿Eh? Yo estoy sí, más contento, vamos, que... <laughs> estoy <bien> contento, <laughs> Marcos León, muy buena. ¿Qué tal? Uno de los que más aporta el canal, grande. Eh, Miguelaba ahí con los billetitos, con el Emir, con... Tenía el icono de Faisa por ahí abajo, ¿eh? del de Hayden. Adri, la coñete de llena sí. Joan Marley listo por aquí, muy buena. Chalo Navarro, saludos madridistas, ¿qué tal? Bienvenido a tu, a tu canal, bienvenido a tu casa. Eh, un minuto menos, panda, sí, pero tú has dudado, ¿eh? tú has dudado, también, Te has dudado también, dudas. Ante la duda ya sabéis, la más sancuda, ¿eh? no viene coyote, nada, otra vez, con, el, otro, con el, otro con el negacionismo, Carlito 7, venga, otro negacionista. Eh, saludos del puerto, Adri de PEO 87. Muy buenas, saludos del puerto, aquí estamos. Un placer. Eh, manda saludos de Zaragoza. Saludos a Zaragoza. Saludos a las Jotas madrileñas. Eh. Bernal, madridista, a la Madrid. Gracias por pasarte. Eh, me comenta Edu Sin Casios. ¿Cuándo crees que será oficial en Mbappé? Primera semana de julio. Creo. O antes. François Gallardo acaba de salir desnudo en una playa. ¿Qué? ¿Cómo? No me lo crees. Por cierto, tiene no habla con François. En un tiro nombrado, diciendo que tiene mérito lo que ha hecho. No, hombre, pelota, no saco. ¿no? Ah, que está en la, la playa. Bimbo <laughs> <laughs> 9. Hola a todos, feliz viernes, y feliz verbena de San Juan. Y recordar esta fecha: hacer una de dar otra noticia todo muy buenas de Kilian. Y también estoy obligado a dar otras no tan buenas. Y hasta aquí puedo hablar. Feliz fin de semana, Bimboon, François, al lío. No hay ninguna posibilidad y opción hasta 2023. Fin boom. Mira, por pues aquí voy a poner a. Hombre, desnudo no está, Dios, es que soy con unos cabrones. Con... Desnudo no está, François, hombre. Por cierto, su podcast se está subiendo en YouTube, ¿vale? Lo vais a tener esta noche, así que lo podéis ver tranquilo. ¿Eh? Aquí lo tenéis al señor François, ¿eh? aquí lo tenéis. Y a su señorita Vanessa, ¿eh? que por cierto, a ver si un día viene por aquí también, Vanessa. No hay ninguna posibilidad y opción hasta 2023. La verdad que lo tiene claro, François, ¿eh? lo tiene, vamos. Está, está, en faena, ¿eh? Mira, ahí está, anda. ¿Eh? François Gallardo. Enhorabuena, François, porque en el tema de Mbappé, la verdad que ha hilado muy bien. Yo, sí si os digo, en Twitter Madrid, yo creo que fui el único que no me bajé de la moto nunca. Desde que empecé, ¿eh? Para este año, la verdad que años atrás también lo comentamos, pero este año ya parece que por fin era el que tocaba. Así que nada. Eh, si tengo ahí varios mensajes. Y... Sí, lo he visto, lo he visto y ahí lo hemos puesto. Esto niño. Eh, Maripá, muy buena. Besito, guapa, ¿qué tal? Bienvenida aquí a tu casa. Eh, François ya le dice que el lunes dará una noticia buena y una no tan buena de Kilian. ¿De Kilian? Eso es de Vinicius, seguro. Yo sé que es llevar el show. De, de... François dijo lo mismo que Ibai. Claro. <laughs> Alex Vega, Minister, ¿qué tal? Saludos a Colombia, bienvenido, Mistis. ¿Qué tal? La noticia mala es que se va Modric. Pues, si se va Modric, yo no. A ver, yo lloraré, yo tendré mi momento tal, pero Modric a mí, sinceramente, yo creo que ya le ha dado todo en el Madrid, gente, cojones, que ya, ¿qué queréis que haga Modric? Tío? Por cierto, Cristian Aria, dado regaló una suscripción, no sé a quién la ha caído. Muchísimas gracias, Cristian, por ese apoyo. A ver si va aquí en la calle la suscripción. Eh, 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 eh. Siempre presenta apoyando tu programa. pero ayer quise subirme a tu espacio y me ignoraste completamente. No, es que había mucha gente, picha. Es que había mucha gente, Cristian. Había mucha gente, tío. Se la cae Antibis, 17 suscripciones regaladas. Muchas gracias, Cristian, por el apoyo. Y ole tú. Es que cuando tengo. Mira. Tengo un ANFI, ¿qué soy yo. Dos co dos personas, son tres. Y luego tengo 10 hablantes, 13. Y había ya 36 solicitudes. Y evidentemente la gente que ha estado siempre hablando y demás, que menos que hablen esas personas primero. Creo que es una cosa de justicia con la gente que siempre ha estado desde el principio. Yo creo que tú lo harías igual. Eh, por cierto, acabo de ver un, un mensaje aquí de Pedro, del ingeniero, que ha comentado que mañana, a ver, estoy buscando por aquí. Pues tengo muchos mensajes. ¿eh? A ver. Este, este mensaje me ha gustado. Eh, Javi Soriano 20. Hola, coño. El fin del 28 voy al puerto de fiesta. ¿Podré celebrar el primer gol de Mbappé allí? ¿Del 28 de julio? Probablemente, claro. Julio sí. Este de Ala ahora no, ahora no. Bueno, agua. Saludos, Javi. Bernal Madridista. ¿En la presentación hará algún punto de encuentro de quedada Sí, mira, yo cuando Mbappé sea oficial, voy a hacer aquí un tweet, un Twitch, y al día siguiente me iba a Madrid. Y voy a quedar en la Cibeles a una hora con la gente. Y ya cada uno pues, tendrá su hotel, su hostal. Si nos vamos de fiesta, si hacemos lo que sea, lo que queráis. ¿Vale? Y ya pues, haremos vida ahí en la semana, los cuatro o cinco días que podamos estar. Hasta la presentación de una vez, eso por supuesto. Pero la quedada será en la Cibeles, enfrente del Banco de España. ¿Eh? Eh, estoy buscando aquí. Aquí está, este es el tuit. Me dice Pedro, el ingeniero, que mañana se pasa por su directo, François. Pues estaremos. Estaremos. Cuenta conmigo. Así que nada, pues ya sabéis, mañana a las doce y media, una, estaremos ahí con Pedro y con François. Vamos a pasar un buen rato, seguramente que sí. Gracias, Pedro, por la invitación. Muchas gracias. Señor Pingu, saludos de Jerez, bienvenido. Viva Jerez, aunque yo soy más de Cádiz, ya lo sabéis. ¿eh? Pucho Madrid, bendiciones, señor Coyo. Muchas gracias, Pucho, Teresa, por estar aquí. Buenas tardes. Eh, saludos a Algeciras, como se haga lo de Kilian, Jacobo, uy, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Lo que falta es el tiempo ya de que una tortuga llegue a la línea de meta, que no hay otra, tranquilo, no se tan optimista ni negacionista, animarse, coño, ya, de una no vez, a ver si seguís diciendo que no viene <laughs> cuando salga el comunicado oficial, negacionista, eso es verdad, ¿eh, Andrés, es que de verdad, Andrés, picha, que por cierto, gracias por estar aquí, cojones, Andrés Barranquero, uno de los fieles aquí, ¿eh? ¿Qué, que yo, es que ya está bien, ya debe... De... Del, del negativismo que tenemos aquí, cojones, que ya, que ya cansa, colega. pesar la gente, ¿con que no va a venir, tío? ¿Eh? ¿Qué pesada la gente, con que no va a venir, tío? No ve aquí. <laughs> Saludos a Venezuela, collo, muy buenas, ¿qué tal, señor? sti 31.80. Dice Franto, Franto, Franto Lemergar, que si viene no llaméis al mal tiempo. Ah, eso, claro, que no ser negacionista, la gente es que no vea, cojones. David Gavira, apoyando desde la casitas. Hola, y la gente de Cádiz. Eso es lo que me gusta, que la gente de aquí me apoye. Pisa, que me puede más la gente de fuera que la de Cádiz, cojones, que ya, que, ya, que ya es que no vea, cojones. ¿Cómo? Nave del Madridismo dice que no viene. No, no, no. Nave del Madridismo ha dicho lo que dicen. Defensa Central, que te saca 60.000 noticias. Yo te digo que sí viene. O ¿Está? Sea, oye, Chulo no viene. Messi no viene. Claro que no viene Messi. Mesista, ¿qué pasa, vos? Traffics, ¿Eh? <laughs> muy buena. Me tomó un entrecote de 3-4 gramos. De, de, de 3-4 gramos. Esa es un tobillo y una mosca, ¿no? 3-4 gramos. ¿Cómo haces? 3-4 gramos. Entrecote, entrecote. Tengo menos de una uña. 3-4 gramos. Y un pilo de patata y una uña está conmigo, Me va a macho, vale. Por favor. Manolo Mateo, muy buena. He visto desde el tema del link. Ya lo vi. Lo del tuyo de Gallardo. Gracias. Mariana, mi tita dice que madre mía la comprensión lectora, desde luego que es que hay gente que no tiene ni puta idea. Es que hay gente que, es que no tiene ni puta idea. Vamos. ¿Has visto lo que ha dicho de Aguirre? Dale enhorabuena porque tenemos unos informadores increíbles. Yo, pues yo, falto yo. Pero que yo no vea el siringuito. Ya ¿eh? no lo digo yo, que eso de ir el siringuito, no me interesa. Para nada. ¿eh? Eh, a ver. Ojalá sea eso de modri. Vamos a ver. Vamos a ver. La gente que haya hablado por ahí arriba, que si quería hablar que no lo he leído, que se me han quedado los mensajes pillados. José Feli a cambiar el discurso de los de Mbappé, evidentemente, si la verdad solo lleva un camino, Para mí no me pedirá disculpas. Eso no lo veré ni en los mejores cines. ¿Eh? Zacarías Satrustegui, Monkey Exodus, sí, ¿qué tal? Eh, Red Medion, ya el PC está preparando comunicado de la patada por el culo que le van a dar a nuestro cliente. Vamos a echarlo a Kirian así es de vergüenza también. ¿eh? Que conche. Que conche porque vaya... En papel 10, Modri se va. No. 9. Mbappé el 9. Gonzalo García dice, Caliche no ha dicho que se complica, ha dicho que hay variables difíciles de cuadrar. La gente... Me dicen a mí que yo no he estudiado. Pues yo tengo por lo menos grados superiores. Viste y nivel de inglés alto y un nivel de francés medio bajo. Pero bueno, algo es, tío. Yo qué sé. ¿Tienes contacto directo o indirecto con el clan MAPE? Indirecto, pero fiable. Joan Marley. Convento. Hola, Collo. Era ProDiecu. ¡Ah! ¡ProDiecu! ¿Qué tal? Pues mira, muchas gracias. mí por la confianza. Convento 13. Espero que no haya sido nada de la otra cuenta. ¿Vale? Eh, yo de Zaragoza iré a la presentación 100%. Ahí estaremos, evidentemente. Esa presentación no se la puede perder. Vamos nadie. Nadie de los que entra aquí, por lo menos, que somos unos pocos, ¿eh? ¿eh? Por cierto, gracias a los nuevos followers, gente como PPK10, Mapachuche, es Finder, Jorge Canciano, David Bastida Barra, Ángel Osintrino de Málaga, Andrés 147, Vega CJM, Alex 961112 Fran Tolemergar, 188 88 Red Medión, Franz 93, me marca Top, Emapismo 7, Sal Valencia, 077, 07, entre otros. Gracias por venir Seguid eh, el cabito Coyo crack, los cracks sois vosotros Por cierto, hoy es la primera vez Que lo voy a decir, que después me dice la gente Que yo estaba hago por dinero Me podéis seguir en Twitter, en Youtube Que espero que os suscribáis al canal Y si queréis ser miembro de, de Youtube Cuesta tan solo 1,99 el mes y una mano al canal para los likes y todo el tema Si queréis hacerlo, estáis vuestra opción Pero por lo menos si no suscribiros, que es gratis Dejar muchos likes a los vídeos, si os gusta mi contenido en Facebook me podéis seguir, en Instagram también, aunque en Instagram llevo dos días que no entra. van a el mensaje ahí a saco, ya contestaré, porque es que de verdad no me da la vida. No me da la vida. Además, me podéis seguir en TikTok, coyotito, guión bajo SPA y aquí en Twitch. Que podéis, si queréis, si queréis, que no vaya a decir a la gente aquí que yo obligo a nadie. ¿eh? Podéis dejar vuestra Prime, si alguno la quiere aportar al canal, o suscribiros de forma vago. Yo siempre tengo el objetivo de cinco diarias. Llevo muchos días que lo llevo superando, por eso no digo nada, pero. En el contrato viene. Hay que recordar de vez en cuando a la gente que si no, los americanos te dicen: ¡che! Quieto, aunque ahora mismo estamos en el top 6 de suscripciones activas en Canal de Sports, de Deportes. Así que nada, por supuesto. Gracias a todos. Un aplauso por esa gente que confía. Y que estáis aquí. ¿eh? Seguimos leyendo mensajes. A ver si la gente ahí no se va sin que yo le respondo una duda. Por, por supuesto. Mmm, eh, ya sabéis que. Que la vida puede ser maravillosa. ¿eh? Ya sabéis que la vida puede ser maravillosa. Eh, como diría un gran Roberto Benigni, ¿eh? aquel, aquel gran hombre. Vamos a seguir leyendo mensajes por aquí, por el chat. Gabri está por aquí, muy buena. Gabri ahí saludando a Faisa. Faisa Delfín y Kilian, la tripleta francesa, el tenedor. ¡Ay! El tenedor, qué bueno el tenedor. ¿eh? Madre mía. Oh, <laughs> ¿Sabes algo de David? Lo he dicho, lo he comentado antes, voy a recomendarlo ah, bueno, a, re a comentarlo a... Este año, si se va a vendir, puede que llegue, si no se va a mendir vendrá en 2024, pero está cerrado, esa y el Bayern ya lo sabe pero yo pago, evidentemente, porque bueno, pero yo pago pagará cuando se venga David, ¿vale? Por una cantidad bastante importante eh, Anthony Vicius, disfruto mucho con tu programa y sí que viene, eres un crack, muy buenas buena tardes muy buenas tardes, muchas gracias por el mensaje. Esos mensajes me sacan sonrisa. O en sea, Twitter últimamente nada más que veo. Pero bueno. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por aquí. Chester, la gente se lo lee cosas malas. Yo he leído que el plazo máximo es el 5 de julio, así que menos de 10 días es oficial. Pues ya está. Jason. El Barcelona dando lesiones al Madrid y... Diciendo que es un club de Estado, bueno, prefiero que digan al Madrid club echado Estado antes que le digan club corrupto como Arce Roba. <laughs> ya, el Barcelona, ¿no? Hombre, os digo una cosa: el Real Madrid va a salvar a la liga con estos fichajes. Así que yo creo que habría que agradecerle un poquito más las cosas a Florentino. Pero bueno, entendemos que el Madrid pues crea un poco de antipatía. Por cierto, muchas gracias a Post United que me acaba de hacer un raid de 125 espectadores. Gracias por ese apoyo, cracks. Espero vuestro follow en Twitter, que no lo tengo, ¿eh? Pero bueno, gracias. Un aplauso para, por supuesto, para Post United, que están por aquí aportando esos mensajes a sus espectadores. Somos mil personas aquí en directo ahora, 8 de la tarde. Gracias por estar por aquí, a todos, y un placer siempre. Podéis seguir el canal y podéis apoyar con lo, como queráis, ¿vale? Eh, vamos a seguir leyendo. Sin sí, los mensajes de las 8 menos 10, ¿vale? Coño, Paco Bullo dijo que el PC tiene atado a Simén por 150 millones. ¿Es cierto? Atado no. Porque Simén tenía pegas por ir al París. ¿eh? Lo que pasa es que al final creo que al final se irá pero de la Urenti quiere eso, 150 millones. Eh, veremos. Creo que Kane no va a ir al PC, eso sí lo digo. Querían mal Gracias a la buena relación con Jordi Alba. Claro, a pegarle una paliza. A pegarle una paliza va directamente a Jordi ¿Vamos, eh, vamos. Antoniño, Vini se queda, ¿no? Sí, Por supuesto, Vini se queda. Franci R, ¿eh? 15. ¿Crees que estará para la gira americana? Creo que sí. Creo que sí. Eh, Paro, loco. Gracias por ese prime. Lo que dices tiene mucho sentido. Envía un Twitter en el que te menciona esta mañana de un pingüino con turbante a los altanis, con la tortuguita ya vendida. Sí, lo he visto, lo he visto. La verdad que lo veo, lo veo las cosas buenas. De verdad que hay cosas que me sacan una sonrisa y no me que a poner de mal humor, porque es que, tío, es que... Es muy fuerte, cojones. El hate que hay a Mbappé y yo. Cancino, cojones. ¿eh? ¿Creéis que hemos celebrado pronto lo de Mbappé? ¿Hailey Dark. ¿En serio? Bueno, pues si tu opinión, ¿pues? Bergank. estoy leyendo lo de los pagos de la prima. Tortuguita solo quiere venir este año si el PC paga los 150 millones de la prima. No. No es cierto. Eso fue al principio de la negociación la semana pasada. Y ahora ese punto son 90 millones de euros. Y supuestamente el PSE paga 65, o sea, Qatar, y el Madrid 25 en primas prorrateadas en el contrato de seis años. Hay unas mínimas fallas, según dice Cariche, pero vamos, yo lo que tengo entendido desde Francia es que esto se hace, sí o sí. Gracias por la suscripción, por ese apoyo, Bergank. Ole. Adrián Estrigo, acaba de suscribirse con Prime, Adrián Estrigo, se ha suscrito con Prime, primera vez, bienvenido a tu canal, a tu casa, a la Madrid, y una palanca para ti, por supuesto, 1, 2, 3, yeah, gracias, muchas gracias por esa confianza en el canal, bienvenido, y todo el sitio en los estudios, hoy estoy solo, pero hay veces que estoy con más gente que en la guerra, 3, 2, 4, 5... La semana que viene creo que todos los días vamos a tener un invitado Eso sí Ya os iré avisando Gracias por esa suscripción, por el apoyo Por supuesto, los nuevos seguidores últimos Buena Contor, acaba de suscribirse con Prime A Contor, nuevo seguidor de cara. Bueno, pues otra palanca para Contor, por supuesto Ya que son de una nube y no se del hype activado Las pongo, gracias Uno, dos, tres ¡Yeah! Vamos a Contor, vamos, bienvenido Gracias a esas personas que llegáis nuevas que portáis a Prime. Vosotros y ¿sí los protagonistas de esto. Yo aquí soy nomás, igual que vosotros. Aquí nadie es más que nadie. Abdiel Eduardo 04, Emanuel XZ, Easy Games, Christian Ávarez 14, la RGT7, The Walker TV, Eddie Mujica, José Andrés 107, José Pepe PPK10 y Sergix 870. Gracias por el follow. Seguimos viendo cada día más gente. Eh, comenta aquí Lixio dice, Si Modi se va, juega más Bellingham Evidentemente, y eso es bueno para el equipo No será condicionado para dar el minuto y que no defienda Y se este camine en defensa Bellingham va a ser titular, yo creo que Bellingham va a ser el jugador Con más minutos del primer equipo junto a Courtois Y Mbappé y Vinicius Esos cuatro Debería de ser otro Camavinga, seguramente Pero hombre, vamos a ver Ancelotti, Que por cierto, a gente que lo sigue poniendo en duda De que siga Si viene Mbappé no hay problema pero vamos, también es verdad que la mentalidad de un tío que vaya a irse el año que viene puede crear un poquito de animadversión, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de, de, las, de las rotaciones, de las alineaciones, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Manda un saludito a mi amigo Sergio Patas Viscas, que es muy fan tuyo y es su cumpleaños. Que es su cumpleaños. Bueno, pues vamos a cantarle el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea Coyotito, cumpleaños feliz. Un aplauso para Sergio tabica. un placer y espero que cumpla muchos más, que sea un placer para ti, crack. Nunca digo, Ocho, por supuesto, también, gracias por estar por aquí. ¿Eh? seguimos. ¿Qué opinas de lo de Gallardo? ¿En lo de Mbappé va bien? ¿En lo de Vinicius no va bien? Bueno, no sé con mi información, no digo yo mal. Pero pero bien, François, un la hambre Coño, vete pidiendo la camiseta del 10. Yo tengo la del 9 de Coyotito. Ya la viste ahí en Twitter, ¿vale? La que tengo puesta es el 9. Yo sí, me tengo que dar nueva Mbappé. Yo solo de encantado que le di el 7 a Vinicius. Yo, ya veis, yo por mi encantado, vamos, fíjate. Eh, buenas, Collo. ¿Sabes si han desmentido la noticia del PSG Chaji? No, nadie eh, la ha desmentido. Nadie ni Kilian, eh, que la gente se cree que Killian... Bueno, otra suscripción aquí con nivel 1, mi amiga Nicodín, tercer mes aquí conmigo. Su cumpleaños fue hace dos días. Gracias por la confianza guapa, nivel 1. Ha suscrito al canal otra vez, tercer mes, aunque sé que lleva mucho tiempo aquí conmigo. Eh, entre los espacios en Twitter y demás de México. Hoy quiero escuchar tener el espacio, si es posible. ¿Vale? Espero que estés bien de lo tuyo. Ya sabemos de lo que vamos. Tú y yo nos conocemos, nos entendemos. Un besito enorme. Y bueno, y veo que a Contor acaba de hacer 100 bits. Viva el Real Madrid, Mbappé y el carnaval de callejo. joder. <laughs> el carnaval de calle qué arte tiene, bicha. ¿Eh? Oh, el carnaval, el carnaval. Voy a contar yo una cosita ahora. Antes que nada, no le voy a dar las la, la gracias a Nicodín, mi amiga, que se pone lo visto porque es un SUNIC de juegos de gaming, ¿eh? pero es una chica maravillosa, muy guapa y muy mona. Así que nada, para ti, corazón. One, two, three. ¡ya! ¡Para México! ¡Dale, México lindo! ¡Dale, dale, dale! Gracias, muchas gracias, guapa, papá, ti también. Ole. Y a Contor dice: ¡Viva el Real Madrid en Mbappé y el carnaval de Caio. eh! Yo te voy a contestar con una cosa, ¿eh? ¿Tú sabes cómo se dice en Kai esto? mi caballo ya no corre como los del séptimo de caballería y a mí me da la impresión que eso va a ser de la bujía sabe lo que es, no Vámonos, que nos vamos, un aplauso ahí para acá y bueno, y para los carnavales, para Yulio de Kai, los arapajos de Kai y para José Félix, Vía, que ya se ha peinado y ya se ha metido en la coyoneta. está al fondo a la derecha, pero está metido en la coyoneta de incógnito. ¿eh? Ya saldrá, se quitará las gafitas, va, va con las gafas puesta. Eh, con el caballo ahí, el relincha ahí igualado, ¿eh? así va José Félix. Quítate las gafas, que ya está en el lado bueno de la historia, pero pide perdón, pide perdón aquí honestamente a los pseudo periodistas. Ole, ole y ole, José Feli. Vamos, coño. Vamos a seguir. Grande collo. Está por aquí, Hugo. Gracias, Hugo, por estar por aquí. FR92. ¿Crees que se puede hacer oficial antes de julio? Oh, a ver, hacer oficial antes de julio. Complicado. Nunca lo descartéis. A Conto, revala 100 si bits. Los hoy sí, señor. Oiga, oh, lo que sí. ¿Eh? Los harapajos. Eso son <laughs> <Bueno. risa> Tú sabes otra cosita que me gusta a mí. ¿Tú te acuerdas de la chirigota esa de a ir con el caray, el caray, el caray? Las compañías aéreas que tiene Mikai Esas cosas son las que van a tener que arrancar desde Aire para que vengan Mape aquí en un helicóptero que lo van a secuestrar Camerún y lo van a poner en el centro del Bernabeu. Que se va a arreglar hasta el Bernabéu entero del de helicóptero Uuuh, dando huerta y ahí va a estar Mape. Secuestrado, los harapajos que hoy, sí, señor. Ole, gracias por eso sin vi. Ole. Seguimos. Vine y hasta las 27. Eso se sabe merengado desde hace mucho tiempo. Eso no es nuevo. Vive York, no será el 10 para la tortuga. No, el 9. Antivis la regala suscripción. Christian Chompi. ¡Ole, Christian Aria! Grande aportando a toda la gente que aportáis. A ver, Andrés 001 aporta 10 Y dice, vamos, coño, eres un crack. Confiamos todos en ti y a los haters, ni caso. ¡Jija! Claro, hombre, claro que sí, grande. Grande, Andrés Pau, que te ha habla por ahí, por Instagram, creo que ha sido, ¿no? Por Twitter, no sé. Esto es mucha gente, que verdad. Gracias, muchas gracias por esos bits. Carlos Andalúa, Carl de Ucán, Héctor G. Redondo, Aldo 1995, Calen Pedro y Miguel C. 1902, nuevos followers del canal. Gracias por estar aquí. Esta de 5.069 20, seguidores y 803 suscripciones activas. Vamos a iniciar una nueva meta que la tenemos que iniciar. Vamos a ponerla en 800... Venga, muy poquito a poco. 610 suscripciones. Poquito a poco. A ver si llegamos a las mil Ojalá. Pero es difícil. ¿eh? Ya que estamos, lo vamos a intentar. ¿Crees que será oficial la semana que viene? Puede ser. Pablito. Puede ser, pero vamos no, a esperar. Guti, buenas tardes, coño. Vengo de la playa y vaya levante, visita mía. Estarte para estar va a pasar en la marea baja. Está al lado de la orillita y al agua, para tu Bicho, porque no veas. Así da coraje a la playa. Y hacia la playa me da rabia, ahí con La verdad. Una negocio está en un parquecito, unas cositas con los columpios, con las compañías, ¿sabes? De noche, mejor que de día, ya sabes, las cosas que van a pasar. ¿eh? No asustarse, yo no te vas a pensar ya con. ¡Ey! Siete, ocho, nueve. <laughs> Repito, léelo, crack. Si falta de acordar la forma de pago, no puede estar cerrado. Vamos a ver. La gente, la comprensión lectora la tiene donde la tiene. Yo tengo la mía y tengo mi forma de hablar desde Cádiz No soy tan técnico. ¿Vale? Está palabrado, está acordado. Vamos a decir así: no está cerrado. Vale. Pero por eso no lo va a arreglar Florentino. Por favor, gente, ya. ¿Moncho, tienes nuevas informaciones? Lo que hay. Ya lo he contado. Ya lo habrás leído. Lo habrás escuchado seguramente. Eh, hombre, no, no, hombre, 911 personas dice que hay aquí, según el Melon, que yo sé que sois menos. La policía americana, la policía americana, cuidado que vienen los bomberos, la alerma, todo el mundo. La desconfianza del madridista. Confía más en las cosas, cojones, sé más positivo, tío. Hombre, por favor, ya está bien. la gente rmi 6 dice que lo lea. Que tiene información para ti. A mí no me ha hablado nadie. A mí no me ha hablado nadie. Yo no entiendo ese hombre tanto misterio. Habla de por el privado. Pero me ha hablado. ¿A qué hora hace Space? Ahora. No es cierto que el acuerdo entre PCRM esté cerrado. Es más, la información que me llega es de complicaciones en cierre del trato dentro de hilo. No mal hecho. No mal hecho. A ver. Quieto, quieto. Guillo, 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 espera, espera, espera. Quillo, de verdad, de verdad, de verdad. Última hora del caso Mbappé según agente RMI6. No es cierto que la cola esté cerrada, ¿vale? Faisa y RM firmaron un compra contrato en diciembre del 22. Yendo incluso a oficina de ACS. En diciembre. Yo tengo entendido que en enero, pero bueno, vale. Mbappé se reunía al club Blanco en verano 24. La marcha de Benzema cambia el rumbo marcado. 15 veremos. Eso de 15 veremos, ¿qué es? El PSS se desarma con la marcha de entrenador Messi, garante del proyecto deportivo ganador. FAISA, presionada por el MAP, hace público a la prensa francesa su voluntad de no renovar el contrato con el PSS para forzar aún más a Qatar. Se arma una guerra interna en París, Qatar, que aún continúa. Artajo con el parisino. El PSS hace de la venta y inicia la operación con el RM, a mediados de mayo. Madrid presenta la oferta de 120 sin contar los bonos. 50% de derecho de imagen más 60 en variables provectivos. Sencillo en seis temporadas, 150. Vale. PC rechaza y busca nuevo DT. 10. RM comunica a Faison último oferta y sobre los 150 que expira el 5 de julio. Faisa viaja a Qatar y den ultimátum. O aceptan los 150 millones o se marcha libre de los 94. Lo último, que sé es que el PC está sonando mercado en Italia Inglaterra. O Simen, Harry Kane, Bernardo Silva. En busca de relevo. La venta de Mbappé no está cerrada, pero sí hemos avanzado. Qatar está intentando cerrar fichaje con el capital que le ofreció el Real Madrid. Desde la T4 se respira tranquilidad porque es la primera vez que acceden a negociar y no han rechazado la segunda oferta. Que insisto, expira el 5 de julio. ¿Vale? Ahí me dicen desde Francia que está todo ok porque Qatar va a vender a Mbappé. ¿Esa? Eso es lo que yo quiero decir. O sea que va a venir. No van a rechazar ese dinero. Parte de las variables la tienen que poner. esa variable la va a cobrar el PC, porque Mbappé va a facturar el Madrid. Gracias por el apoyo y gracias por la información. Seguimos. Sí. Saludos, Coyo. Si Modri sale, ¿quién llevaría el 9? No, yo no lo sé. No lo sé, ¿eh? Sinceramente, no lo sé. No lo sé. ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé, picha. Si no, te contestaría, pero es que no lo sé. Edu Sin ¿sá tiempo de ir acá de este momento? Yo así veré de una de una. Vivo al lado de ella. Pues ya está, o para adelante, perfecto. Grande, Edu Sin Casio. Saludos de Panamá, saludos a Panamá, Salvador, a Nicaragua, Colombia, México, Barranquilla, que sé, la gente que me ve por aquí. Tenéis un buen, una buena noche en San Juan, los que estén aquí por ahí de la playita. Eh, Habrá más noticias hoy, Coyo. Yo a las 10 vamos a ver el directo de aquí de PC Community, yo estaré en el space de Twitter. Ya son las 8 y cuarto. Voy a tirar hasta las dos y media, ¿vale? Voy a tirar hasta las 8 y media porque veo que hay varios mensajes por leer. Eh, Andrés Po dice, sí, por Instagram, hablamos, Coyo. Por cierto, menudo que vamos a tener con la tortuguita. Sí, Andrés Fog, po, gracias por los 10 bits. Muchas gracias. Eh, ¿Qué equipazo vamos a tener? Pues sí que sí, la verdad vamos a tener un equipazo que flipa, macho. La verdad que sí. Hombre, aquí hay un tío que me suena con gafas eso. Un piperón. ¿no? Uti. Un piperito. Está aquí, ¿no? A ver, ya, ya voy retrasado con los mensajes. Uf, desde las y 7.52 ya vengo. ¿Y yo qué pasa? El melón este me está torreando últimamente a mí. Ahí está la foto. Vinicius se queda, sí, claro que se queda. ad de 7, ¿cuándo crees que lo hará oficial el PSG? Pronto. Yo creo que a ellos les interesa hacerlo oficial antes del 1 de julio. Pero no sé, es que no puedo decidir exacto. Que ya os digo que en la gira se va en Mbappé en la gira. Vamos, si os vale más fácil esto, os lo digo. Mbappé no va a volver a jugar con el PSG. ¿Sale? Se vienen cositas, dice Pedro, que está por aquí. Sí, sí, se vienen cositas. Se vidrata de Mbappé, me lo tienes que hacer, ¿eh? ¿Cuántos goles por en más Yo digo que 60. 60 o más. ¿Eh? Eh, a ver, a ver, los mensajes que me sigue repitiendo no lo veo otra vez. Currante, muy buena. Te tengo que contestar por, Insta, por Telegram, tío. Es que no puedo contestar a todo el mundo, Picha, De verdad, intentad que cuando me habléis, me habléis de una, tío. No me habléis en cuatro o cinco sectores. Que el móvil se me se me atrulla, tío. Gracias, picha, por estar aquí, por la confianza, por el apoyo siempre. Jesús Olivera 76, la semana que viene, tengo por favor. Está Leo, de aquí, ¿eh? Zahora de aquí. Aquí está el buzo aquí al lado, biche. ¿Eh? <laughs> ah, un entrego de 750 gramos. Me ha dicho 3 o 4 gramos. Ah, me ha dicho 3 cuartos. Vale, vale. Pues, aprovecho, bueno, pichá. Grande. Saludos. Ole. Iba Ceuta. Un minuto menos. Manolo, gracias por estar por aquí. Eh, Se viene el próximo Cristiano Ronaldo. Yo, para mí, Mbappé es más Ronaldo Nazario que Cristiano. Y creo que Mbappé, si no, si un loco de esto, pero creo que Mbappé puede mejorar a Cristiano en Madrid, ¿eh? Al loro. Al loro. Sí, la que va a ser Ancibeles. Así que nada, allí no allí nos podemos ver, claro que sí. Eh, vamos a ver, sigo leyendo para abajo. Que yo tengo muchos mensajes repetidos. Artema dice que la mala es que se va a ir importante. Modric, puede ser Modric. Yo entendí que está renovado. A ver. Rechazar esa oferta es muy complicado. ¿eh? Dice Adrix que que hay peor que ser negacionista. Ser negacionista y meter mierda. Yo me defiendo de las mierdas, que es muy distinto. Yo no meto mierda a nadie de creador de contenido, pero hay gente que no lo respeta. Cama hacerle. ¿eh? Antoniño, Noemon Moncibeles. Ahí salemos. Carlos Ancelotti, es claro, quiere a Kylian Mbappé ahora. ¿Y quién no quiere a Mbappé? Transferlo. ¿Quién no lo quiere? Claro, los que no lo quieren ya saben quiénes son. ¿eh? Los negativos. <laughs> Las y agarrándose el cuello, ¡Ah! no puedo celebrar un God por orgullo al orgullo en el rencor. No, tontae, pampli, na, na. Aquí tenéis el tema donde van a estar Max Mioto y Cosby van a estar por aquí, bueno, por aquí en Helios, los tres del Insider los informadores van a estar comentando el tema en Twitch. Así que bueno, estaremos siguiéndolo. ¿Qué, ¿Qué pienso? Pues nada, Guglia, que van a comentar lo que existe. Yo estaré comentando en Twitter lo que vayan diciendo, ¿vale? Me quedan 10 minutos en el directo, ¿eh? Y Seguan 1, uno, Nacho 1, 3, 4, 1, 5, Bostron 3, Héctor 10. Perdone las disculpas, Y gracias, gracias, muchas gracias por los follows, bienvenido. Mafran, <laughs> eres un crack, venir viene, y si no viene, bien que lo pasamos. Va a venir igualmente, y bien lo vamos a seguir pasando. Aquí o en Madrid, ya veremos. Pero vamos, veremos. Gracias. Juan Luis, ¿qué tal? Picha, esta es la pelota de los Iñaki ángulo de turno. Que esto es una Ar... Ar... ¿a qué? ¿Arcpripe? y que no se fía de Mbappé. Por la marsellesa. Picha, la marsellesa. hay que ponerla, que cojones. Picha, que me ponenla cuando venga, Picha, que no vea. Cojones. PPK, viva Cádiz, viva tú desde el mentidero. Hombre, ya se viene la gente de Cádiz, a ver, cana, picha. ya era hora, cojones. Ya era hora de que apoyéis aquí a la gente, Picha. Grande PPK 10, ole, viva el falla, viva el carnaval, viva el sirigota. Y las comparsa de Martínez Ares. Martinista aquí, ¿eh? Aquí un martinista de cátedra. Martinista bueno, ¿eh? Ya sabéis. Hermano, te voy a contar una historia de amor de una tierra en el mar y de su revolución. ¿Eh? Ya sabéis, yo de Octavillita nada. Pero bueno, para decir cuatro tonterías, este es el primero. Ole, ole y ole, Cádiz. Un aplauso a Cádiz, a mi de Cádiz, a los galitanos, por supuesto. Son los que me tenéis que apoyar no, picha, a la picha, la gente de mi tierra, coño, y es que no veas. Me tenéis abandonado, coño, me tenía abandonado, picha. Eh, me cago en la leche. Que, que, que tira la prensa española? la he tirado con lo del MAPE. Desde el puerto, picha, tirando, el, 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 vamos, toda la cátedra de Cádiz aquí. Coño, para adelante. La cuestión es aguardar la fiesta, negacionista. Cuando venga, ya podéis ir cargando un par de, 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 de facturas y no sé si partirán más. Nada, pero no voy a hacer malo. No voy a hacer mal. Yo voy a poner la foto yo con Mbappé, ¿eh? haciendo así. está La pongo en Twitter y ahí se acaba la historia. Y hay gente ahí que tiene que borrar Twitter porque le da una angina de pecho. Le da una úlcera, los goteros, faltan cosas. No es eso posible, ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Iñaki y Gaviria. Mis sentimientos me dicen que Kylian Mbappé se unirá al Madrid ese verano. Pero, 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 ¿a quién, man, a quién me va. Ahora, no vaya a quemarlo, ¿eh? No lo va a llegar, José Félix, por Dios, ¿eh? No lo vaya a gafar, ¿eh? Pero bueno, hombre, Iñaki, te he visto esa feita de bigote, te la he visto. O Estará contenta, Lourdes, ¿no? Te ha visto ahí del rasurado tal, ¿eh? Ya sabes que aquí tiene que venir una tarde. Iñaki, la semana que viene estaremos por ahí por la, por la mañana. Así que nada, espero que ese bigote crezca prontito y que siga ese estilo inconfundible. Grande, crack. Saludos enormes a toda la gente que sois legendarios aquí, que me superéis suscripciones. Pero bueno, yo volveré, ¿eh? volveré, nunca he vuelto, pero volveré a tener mil suscripciones activas. Porque lo soñé un día, un día lo soñé hace un año. Digo, ¿tendré yo mil suscripciones activas en Twitch? La verdad es que gracias a ustedes estoy un poquito a poco más cerca. Esperamos, ¿Eh? ya los Trenders Hive aquí ya me activan, ya a Iñaki se le cerran todos los días. Aquí yo. El otro día al nivel 12, colega. Grande, picha. Buen fin de semana y pásala bien con tu mujer y con tu gente siempre. Eh, algo gordo van a decir. ¿Qué van a decir? Ya está hecho ya. Ya es cuestión de que cierren esos últimos flecos y se acabó. O sea, que ni idea de más vuelta. Defensa Central no tiene info. Defensa Central es un difusor de noticias. Sergi, di Maragliano. ¿Por qué no va al chiringuito? Porque no interesa ir al chiringuito, crack. No interesa para nada. fui llevo retraso en los mensajes. Me no llegan a las ocho y media me voy. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Nantra 80, tú has salido mucho de fiesta ¿no? Hombre, hace años sí, ya no salgo. Ya no a apenas. No me gusta el ambiente de la tanto rollo de Tarquitos, de, de, tarquito, de colocones, de tal, y nada, me, la gente tira por los suelos a dos de la mañana y a mí esto me no me gusta. A me mí esto no me gusta, Picha. Bullo estuvo en el chat infiltrado alguien del chiringuito. Me Bullo. Lo que tenía que haber dado a la cara, Picha, Bullo. Vente aquí, cojones. Vente aquí. Bueno, ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Tú qué opinas, picha? ¿Tú qué opinas? Guti, 4K. José Félix está en el coto cogiendo fango. Pues que se lo ponga por aquí por el pelo, que se peine. ¿eh? Que se peine, que le queda bien, picha. Hay que ver que me llamo Sedo periodista mía Ramón, ¿eh? hay que ver, hay que ver, ¿eh? hay que ver, hay que ver. Antoniño, me ha costado 50 pavos porque confío en ti. O tú vas a cobrar, tú vas a cobrar, bien cobran Julio. Antoniño. si con eso te va de comida con tu pareja, con tu mujer, con lo que tengas. Para adelante. ¿Cómo es la info de Ramón de Mon? Es bueno o va tarde. Eh... Pipe York, la información de Ramón es buena, lo que pasa es que va con más prudencia, porque el año pasado se llevó un saco también que no vea el saco, porque la gente es que no vea, cojones. Dice el larguero que le mira probar la venta de aquí el Madrid Es tiene dinero de pero es que es así, es que eso es así, la conversación no ha comenzado, eso es mentira. Eso sí es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Yo soy de los dos Santiago, los mejores en mi equipo. Claro, así tiene que ser, Fran Mercad. Está aquí Caliche, muy buena, Caliche. Está por aquí, saludos. Gecou, ¿qué pasa, Coyotito? Llevo siguiendo tu info desde hace un tiempo. Y en un principio era muy reacio debido a lo que vivimos en un pasado. Pero con el paso de los días, tu info iba cogiendo más peso. Y visto lo ocurrido estos días, solo me quedarte darte la enhorabuena, tío. Saludos de Málaga, Kylian, Mbappé, 9, 9, coming soon. Gracias. Saludos a Málaga, esos boquerones buenos. Y por supuesto, hay que apoyarse entre los andaluces siempre, que al final soy los que más me tendría que apoyar, pichas, que, que, que al final los andaluces unidos jamás serán vencidos, o eso decían por ahí. Gracias a Francis llavor Álvaro Gamer22 y Álvaro1899, que siguen sumando seguidores al canal. Casi 100 follows hoy. Gracias a 5.75 personas más los 2.000, no, me 2.000 no, pero 300 y pico de bloqueo que tengo ya. Yo quisiera seguidores, voy a bloquear yo, vamos, vamos mi, yo la información que tengo es que Arda Guler no está en los plenos del Madrid, al igual que no está Prestiani, que lo ya lo he dicho ya 60 veces, pero bueno. Ya está, seguimos. Dice aquí, eh, que dice aquí Adrix, Mbappé no viene este verano, no viene Ibiza, le han pillado a Alan y Joaquín para tomarse un chupito en Marbella. <laughs> no sé. <laughs> oh, vaya tela. Irá la presentación de Kylian, vamos, porque claro que sí, vamos ahí, Daniel G, Daniel G de 34... ¿Qué tal? ¿Yo no he ganado? ¿Quién es esa gente RMI6? No lo sé. Pero de momento las cosas que me ha contado son buenas. Y por cierto, tiene la seguridad de que viene Mbappé. Por cierto, en las tendencias sigo saliendo yo, Coyotito. Dice la gente que no sé si son mundiales o no. Pero bueno, nada, si la gente habla de mí, que sea para bien o para mal. Pero que hablen. Que al final de los malos, vienen gente a verme y que dan aquí porque dice: Este tío tiene arte diciendo las cosas. ¿Eh? Así que para adelante. Hombre, señor E764, ese Nick. 765 Se me va a los Guillo. Te voy a llamar Eddie Te voy a llamar. Eh, Collo, qué vergüenza los del chiringuito que dan la las exclusivas. Bueno, eh, no es la primera vez que lo hacen, ni la última, eh. eso Por supuesto, vamos. Mm, Mora Jesús, la MLS juega a mi tío mi abuelo. Buena liga. ¿Tutita abuelo juega en la mayor league soccer? Ya me dirá quién son. Coyo Grande, saludo Diego Saez. Muy buena. Gracias por estar por aquí, por tu presencia y tu audiencia en este canal. Eh, Nacho, eh... hola, crack. Si falta acordar la forma de pago, no puede estar cerrado. Me interesa leerlo. si sí, te, te, te he contestado, ¿no? Te he contestado dos veces. El de David ya ha contestado. Flamentito, grande, ¿qué tal? ¡Viva Chiclana! Picha también me apoyando Mendecali. Viva el niño del puerto Santa María, los caballitos. -hujo -hujo! José Feli, que está venía el la buena de la historia. José Félix. Yergarius, eh, por favor, dime si te apetece. Si me apetece. Bueno, si me apetece, que claro, ahora me apetece que la gente se suscriba. Pero si me aparece, no lo sé. Yergarius, eh, no te... a ver, Yergarius. Tengo aquí el chat. Mente millonaria, último minuto. Bueno, lo que está diciendo es millonaria, es lo que os llevo contando yo hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner, ¿vale? Eh, evidentemente. Esto está bien, esto está bien. Esto es cierto. 23 de junio, toma de prima de Paran de 90 millones de euros, la que os llevo comentando desde hace unos días. ¿eh? El PSL de Paran 45. Bueno, final bajan 20 millones. Bueno, solo quedan medallas de minuto, como los porcentajes de comisión de los agentes. Claro, toda la gente cobra comisiones aquí. Todos, todos. No digáis, no, es que no hay comisiones. Sí, todos coman comisiones. Todo está pactado, pero la operación en MAPE será la más grande de la historia. 300, 350 millones de euros en total. Hombre, en pagos diferidos, en salario y tal, pues sí. No hay vuelta atrás. En no renovará, se vende sí o sí y solo quiere ir al Real Madrid. Está claro que sí. Qué ganas tengo, Picha, de que llegue ya de una puta ya. Aunque vaya de menos este culebrón, que ¿eh? sea de menos, que no se olvide. ¿eh? Y el Gariu? no sé. Eh, si te has suscrito No te veo A ver Que soy mucho, tío Juanma Moreno, gracias por el follow Keynes también, gracias por el follow Lo de Mbappé está hecho ya Estoy diciendo que sí, que ya está hecho Que tranquilidad, joe, eh, calma Yergario, si puedo hablar por el chat te lo agradezco, porque es que tengo muchísimos mensajes, tío es muy fácil, si te sale el coyotito al lado, estás suscrito. Y si no, te tienes que salir eh, y. Te tienes que salir y entrar. Tío, no me voy a entretener con la suscripción, tío. De verdad, si estás suscrito, gracias. Si no, salte y entra. Otra cosa, no puedo hacer. Eh, otra vez con el jugador de la Liga Turca. ¿Tú, Kimi, tú has preguntado por el jugador de la Liga Turca 60 veces. Que no es nadie, Arda eh. que es un cojo, cojones. El turco, ya, sí con el chico del turco, ya está al calado, ya. No me pregunte más del turco, hombre. El chico del turco, ya está arriba. Arda eh? ¿quién es Arda Que que decir que Nurisain era número uno. Llegó al Madrid y no hizo nada? O sea, ya está bien, ya. Arda ¿eh? Cojones, tanto Arda Culejo, Madre mía. Diego, sabe cómo quedamos en la notaría? Te lo di en tu canal de YouTube y me contestaste. Cuando. Pero tú eres... Ah, tú. no sé No he no, otros los mensajes, es difícil complicado, pero vamos Ya está eso Ya está eso, ya no, ya ya es que voy a robar Ya voy a robar, dice directamente, quiere que te robe Yo te robo, dice, yo te robo, vamos a una notaría Y me paga mil euros, o sea, me los paga Y me los da, porque me viene ya al Madrid, o sea que, O sea, que te digo, lástima que no es, eh. Lástima que no lo he hecho antes, hubiera ganado más dinero Pero bueno, vamos a hacerle, no hay que ser avaricioso Eres un crack, primer streaming que te veo. Te Tendremos que activar las noticias. Dalva, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido bienvenida. Espero que bienvenido, no sé, Alba, de Álvaro, Dalba de... gracias por estar aquí, por supuesto. Eh, eh, Matre Twitch, Kegnis, Guana Moreno, dame dos centolos también. Gracias por el follow. Bienvenido. Me... Alejandro Cabrera, Coyotito, todos los madridistas estamos contigo y todo lo que has contado ha pasado. Es lo que tiene no decir, no decir mentiras. Pero bueno. En la historia quedabas así, sinceramente. Muchas gracias. Eh, Coyo, eres consciente que será la primera vez en la historia que el te caza el correcamino. mí, Oh, Ya ves. ¿Cuántos años estuviste en Londres? Un año y poco. Estuve, volvería, volvería allí. Volvería, pero soltero o con otra persona, porque la compañía no fue la mejor, desde luego, picha. Y si no viene Mapé, ¿qué va a decir? ¿Qué te contesto? Tic tac, eso es lo que te contesto. Señor Rubén Barbeca, Tic Tac, de todas maneras en YouTube. Hay un vídeo que ponéis. Si no vienen papel ¿qué? y os contesto con lo que hago. Aunque si podéis ver, lo veis. Le deis a me gusta y así me hace monetizar. Y ahí veis el contenido y ya os quito la duda. ¿Vale? Gracias. Seguimos. No vea demasiada gente recogiendo cable últimamente. Claro, el cable, pero el mío. Yo tengo el cable mío colgando, la anaconda. La anaconda 19 por 5, 4 de, de grosor. ¿Eh? Ahí es como se nos la pone cuando me comunica oficial. Y no asustarse. ¿Eh? Que eso es verdad. Eh, a ver, vamos para abajo. Cuando es el juego de Fabricio? Pues muy pronto. En cuanto den el OK hasta prima. Eh, ya son las ocho y media, ¿eh? Último, sin tiempo de descuento, ¿eh? que me villa eh, eh, Red Medion. Yo no te seguía, pero te mencionan en varias tertulias y tal. Y, en, y tal. Y en verdad me gusta tu formato un tono más distendido y cómico. Mientras das info. Gracias por el apoyo. Lo intentamos hacer lo más o menos posible. Hoy estoy solo, pero hay veces que estoy con más gente. Hacemos una entrevista dinámica, con risa, siempre buen tono. Algunas veces comentamos informaciones. Por cierto, ya sabéis que hoy es viernes, ¿eh? El día de One Million. Paco Rabán, ¿eh? un poquito de gotita aquí. Que está, este perfume que huele aquí en esta camiseta, esto es gloria bendita. Mira, con esto se pone Mbappé. Vamos. Y se van al cuello por ella, por Kilian, ¿eh? Anda que no. ¿Eh? Así que vamos, para adelante hay que querer a Kylian Mbappé, mucha alegría, animal de coño, animal de animal, venga, gracias Remedión por ese mensaje, mucho si no sé, buenas tardes entiendo que el hermano de Mbappé se vendrá a las categorías inferiores del Real Madrid no lo sé, ¿eh? no lo descartaría, no lo descartaría no lo descartaría no lo descartaría, eh, semana que viene puede hacerse oficial, o esta que viene o la siguiente, en 10 días lo vayas a saber Rubén eh, gracias por el rap, United, que ya lo decía antes, Anthony J, muy buena Alex, Collo, crack, clarito como el agua. <laughs> gracias, aquí estamos pa, siempre. Somos iguales. Convento 13. Soy de Algeciras y me encanta el Madrid, el carnaval. Y yo voy a ser y yo voy a ser lo que diga tu mujer. ¿eh? Porque la mía no existe. Así que como la mía no existe, no podemos cantar para la alegría de carnaval. Pues, vamos. Vamos ah, a seguir. Sí. Saludos, hombre, momento, seguimos. Alejo, esperamos ver pronto a Faisa como el papá de Bellingham. Hombre, Faisa orgullosa. Ya Faisa le daba, vamos, hoy lo que le daba ya Faisa. Le daba mi contrato para que me lo llevara, cojones. le daba. A Faisa, a la Mari. Sí. Es viernes, cojones. Noche de San Juan. La noche más calurosa del año. Vámonos, que nos vamos. No más larga, que coño, calurosa. La calurosa es el 20 de agosto, coño. Eso es caluroso. ¿Eh? No, eh, que me equivocaban, perdón, perdón, perdón. Largo Tashenko, otro que de Cádiz. hola la gente de Cádiz apoyando ahí, coño! Más largo que un día sin pan, piches. No es tu largo ni nada, coño. Gran Jesulito. <laughs> Seguimos leyendo. A ver, Modri se irá. Ya digo que no. ¿Dónde será la presentación? En teoría, en las instalaciones de Mad Cool fuera de Valdebeba. Salvo que en el Bernabéu se pongan las pilas, ganen una pasarela, pongan una grada de 40 o 56 personas. Porque por la puta guerra se ha, se ha jodido bastante el tema de los plazos del estadio. Pero bueno. Hombre, coyotito, un soldadinho aquí en Gulo. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos. Eh, Alex RGT7. Clenn Wang, ¿qué se vaya al Bayern? Puede ser. Puede ser. 130 millones de euros y Levy lo vende hoy. Anthony J vuelve a preguntarme por Andar Gulay. ¡Que no! ¡Va a venir al Madrid la mafia turca! ¡Que no! Me he preguntado ya 20 veces por Arda Cule. ¿Quién es Arda Güler, oye? Eh? ¿Qué ha hecho ese tío? Si era mejor Nurisa con esos pelos, peinaditos, ¿no? y llegó al Madrid. hoy oh, que pecho frío el turco! Mal, ¡Qué malas sensaciones, picha! No le hay en turco, con verdad, ¿eh? ¡Qué manera, Ya ahí me ha preguntado por la noticia del PC ya 60 veces ya. Mira, mira, otro, otro, otro con el turco. Mira, otro con el turco, otro más. Mira, otro con el turco. Seguimos, seguimos. Mariló, ¿sabes algún ficha de más? Fresneda en la el de lateral derecho puede ser una opción y el portero, si se va a Luning, habrá que traer alguno. Pero, pero parece que al final la visoria limita. Eh, aquí está Mariló, que por cierto la pongo aquí, porque que hay que leer el mensaje, para que está el melón ya pillado, ya está en las últimas horas, está agonizando ya el directo. Eh, Fran, lo del lunes viene mala noticia, ya me la habéis preguntado, tal. A ver, seguimos. Porcentaje de Mbappé, Cristian Álvarez, 100% este verano. Ya está, 100% este verano. Por de más 100% este verano. Esta camiseta la vaya más 22 de julio, dice Antonio. Creo que antes. Love. ¿será Kylian el último ficha del Madrid? Creo que va a, lleg creo que va a llegar Fresneda al Madrid, ¿eh? aunque lo cedan a otro equipo, no lo sé, pero creo que Fresneda lo van a fichar. Delfo dice que desde allá y se enfría la cosa. Cuanto menos se hable de estas cosas en público, mejor. Porque cuanto más se habla, más humo. Por lo menos con el Madrid, que ya lo sabéis cómo ha hecho. Tú mira las casas de apuesta cómo está. ¿Qué Mbappé viene, mira. En William Hill está 1.44. En bet 365 1.33. En Betfair y en Betson bet lo han cerrado. Y en Pinnacle lo han cerrado. Casas de apuesta con Mbappé. ¿Por qué lo han cerrado? Porque algo pasa. No va a venir. Y si no, desmiértemelo. Pues yo te lo desmiento. Ya. 100% que Mbappé viene. Frigo dedo. Cristian Álvarez. ¿Cómo crees que el Madrid jugará la próxima temporada? Hombre, con Ancelotti es muy complicado pensar que cambie el sistema, pero un 4-2-3-1 sería el sistema ideal. Yo creo que tendría que jugar con Fran García en la izquierda, bueno, juntado por su reportero, lateral derecho Carvajal, centrales Álava por la salida de balón Militao, Chuamení, Camavinga, en doble pivote o Cross y Camavinga, que con Ancelotti va a jugar Kroos, así que se queda Modri, uno de los dos, va a siempre. Cintura siempre. Derecha, con Bellingham de media punta, soy inamovible, en la derecha Rodrigo Valverde, en la izquierda Vinicio y arriba Mbappé. Después que entre ellos vayan rotando posiciones. Pero eso sería como creo yo que jugaría en Madrid. Pero conocí a pues no un 4 3, -3 y para adelante. Y dejar a Shaman en el banquillo. Tontería. Si tanto problema tiene con las primas, yo tengo muchas. Dice Ar 11 oficiales. Yo le no di algunas. <laughs> está bien. <laughs> está bien. <laughs> grande, grande las primas. Tráete una para acá. A ver. Eh... Bueno, nuevos seguidores tenemos aquí en el canal. Soldadito Manacor. I will be arrested. Cuidado con la poli. No me toque el libotone. Hombre, grande, Morito Juan. Adri Orlando 98, le 7, Pau Firera, Guti 900, Dani Belt Villa GG, Papriquita, Kiwisito Power y Dabo 409. Gracias por el follow. Bienvenidos a vuestra casa. Seguimos leyendo. Último mensaje. Eh. Un tío un Tengo aquí un montón. No puedo leer yo ¿eh? Joan Marley, Quillo Barrio, te he dado diciendo que lo tuyo es un triple, que puede entrar o pegar en el aro por un triple. Nah, pero no, no va mal aquí yo Barrio. Yo habla con él privado. No va mal. Manparpar, par, ¿qué te parece que haya tanto secretismo? Así funciona la prensa. Así funciona la prensa. Kimi, voy a preguntar por Arda Guler. Ya no te voy a leer más. Ya se acabó ya. Se acabó. Del truco no es lo más. Ya. Cuán cierto es que una vez se fichan mapes, los defensas están libre los partidos de Liga. ¿Cómo? No entendió ese mensaje, picha. ¿Por qué van a tener día libre? Porque no les van a llegar a. La... Oh, a ver. <laughs> Algunos negacionistas que ponen el dinero. Algunos negacionistas parece que ponen el dinero ellos. Eso parece. Hay gente que parece que le duele la cartera. No, que me duele el Madrid. Papá Rusia y tontería y pamplina! Eso es lo que hay. ¿Eh? Madre mía, madre de Dios, con qué retraso van los medios. Pues sí, Adri, van con un retraso del carajo. ¿Eh? Van con un retraso del carajo, picha. Alejo7710 dice que ya tienes pa' champán, ¿Sí? para celebrar la llegada. <laughs> Aitor Torres Cusa Márquez y Dani Dragon21, los followers del canal. Bienvenidos a vuestra casa, a la Madrid. ¿Eh? ¿A aquí? ¿No? Eh, me voy bajo. Rodras, vives del humo. El humo alquilar a tu madre directamente, ¿no? Ese o es el humo alquilar a tu madre o, o tu padre o no sé, o tu novia. Ese es el humo que nada, el de la gente. Lo divide el humo, ¿sabes? Así de claro. ¿eh? No interesa. Casius Ley, regálame la camiseta de Mbappé. Hombre, claro, no la había a tener yo, la te la voy a regalar. Pichá, vamos a ver, poquito a poco. Yo podré sortear aquí alguna camiseta de Mbappé, eso sí. ¿Eh? Y firmada incluso. Pero ya veremos. Pero primero la voy a tener yo. Ponerla ahí, pichá. No, esto no, no, no es negocio. ¿Eh? Eh, Eric García, para hablar, la Mbappé a Vinicius a Rodrigo. sí, Ahora mismo. Ahora mismo lo va a parar. Ahora mismo, Manuel. Gracias por estar aquí. Eh, mi mami acaba de dar 50 bits más. Muchas o sea, gracias, corazón. Muchas o sea, gracias por estar igual, voy a, grande. O Saitor 1313, según el canal. Haz un Jija. -ha? Pues yo te hago un -ha si te suscribes al SRGT7. Si te suscribes, te hago un -ha. eh, Calem Pedro, ¿sabes por qué se lo vence más? Mucho dinero. ¿Le queda así? En Pedro más, se le pone el dinero y porque ya en el Madrid pues no estaba ya al nivel que se requería. Aparte que había dudas con la directiva. La afición no la trata bien. Según más parece que no le ha gustado mucho cómo trata la afición. Bueno. Que le vaya bien a Karim, hombre. Iván Pivi solo te has equivocado en una cosa, el dorsal. Si coge el nueve será porque es lo único que queda. Pero cambiará el día el año siguiente. Sí. Eso sí. Como Ronaldo, que cogió el 9 y después se puso el 7. Cuando se fue Raúl. Si viene Mbappé a regalar una camiseta de Kylian, sí, claro que la regalo. Un sorteo, evidentemente. Todos los suscriptores. Eh, me iba para abajo, entre ¿eh? el último mensaje. Lo siento por todos los que no puedo leer. Llevo leyendo yo que sé cuántos mensajes, ¿eh? de verdad. Eh, José Ferri se ha convertido al coyotismo. También se va, se, va a tapar, se va a tapar si viene Mbappé. Blanco <laughs> Corle, gracias por estar aquí. Muy bueno. Jesús de Celi, otra vez, a ver si fichar turco. ¡Que no! Que no vino un turco aquí a jugar, hombre. ¿Todo rollo ya con el turco, la que te liga con el turco, ¿eh? de los cojones. El turco y el de Ardagulé, ni nada. De allá al turco ya. Que va bar de... bar de Cali al final. Bar de va a venir aquí un turco a jugar, hombre. Va a que vaya a dar con el turco, compadre. Sí, vía en Twitter, la gente me está preguntando, Vía en Twitter. Modric, ¿qué se sabe de Modric? Sockets. Creo que se va. Pero hay gente que viene, yo qué sé. Eh. J. G. Garto, desde Madrid, y a Cádiz, gracias, saludos. Rubén, sí, he visto a la gente RMI, lo he visto, habla conmigo lo los privados bastante. Habla conmigo bastante, ¿eh? La gente RMI. Eh, verano tranquilo, señor, siempre. Viva el Málaga y problema primera. Ánima Málaga y a los Boquerones, pero yo el Cádiz primero, Uy, el Cádiz por delante, ¿eh? Eso sí. Cabatec, mira el último de Mentes Millonarias, sí, la acabo de leer, lo he puesto aquí. O ha puesto otro. Ya lo he visto, ya lo he visto el tuit, grande. Gracias por esos 50 bits que has aportado, picha. Ole tú. Gracias a Junior y a Miguel 85 por el follow. Bienvenido. Último, último minuto del programa. Verano tranquilo por los cojones de IPD. Verano tranquilo por los cojones. Y mirando una cosa a la ventana, ¿eh? no, no no, es nada. Qué cosa más rara que va a estar aquí. Yo qué sé. No, que se han aparcado en mi sitio de aparcar del parking de aquí de, de la casa y no sé qué coche era. Digo, ¿quién, va, quién es el que me va a quitar el a mí del coche ¿eh? ¿Eh? Grande coño de la colloneta no me bajo, confío en ti 100%, gracias por esos mensajes de apoyo que, de verdad, mira, entre una cosa, a las 9 corto, ¿vale? Venga, voy a preparar el espacio de Twitter, que a las 9 comenzamos. Porque no me quiero dejar decirle a la gente que sé que estáis ahí, cojones, que, que esperáis corresponda que todos los lo posible. Ya han quitado el coche, ¿eh? Han dicho este tercero del streamer. <laughs> Tengo el coche que comparte con mi papi, hombre. Pontería. A ver. Eh, voy a configurar el espacio de Twitter a las 9 de la noche. ¿Vale? A ver. Mmm. A las nueve programa espacio. He puesto una tortuga y un collotito, ¿eh? Ya está, ya. Eh, bueno. ver, pero... Espero que no falle el espacio de Twitter. No se va a grabar porque, bueno, vamos a estar en modo chile y demás. Pero bueno, ahí está puesto ya, ¿vale? A las 9. Corto a las nueve el directo, ¿eh? Creo que viene el turco. El que te dio por el orto. ¿A mí? No. A mí no creo. Rubén, ¿el Granada te gusta? No, me cae bien. Me cae bien en Granada. M más que el Jerez, sinceramente. ¿eh? Las cosas como son. ¿Eh? Las cosas como son. A ver. Eh. <laughs> los moderadores, os digo en serio, los moderadores los voy a quitar de, de aquí, ¿eh? porque la de tontería que yo veo aquí en el chat y que no censuréis, tío, para que estéis los moderadores con la espada, con, entiendo están más vez fuera, sí, están más veces están más bien fuera están, están más bien fuera a ver, abierto la coyoneta. UMS11, ¿por qué Fabricio sigue callado y no habla de lo que ya está listo lo de Mbavé? no déjalo, que habla cuando quiera, déjalo, ni bulla yo que no ha empezado el mercado, tío, del 1 de julio, cojones. Rubén, ¿cómo puedes hablar por Twitter? Pues tienes que seguirme a mí y subirte al espacio de Twitter, al espacio, le das a la cara mía de Coyotito, o sea, un, un círculo, violeta, con un micro, pinchas, entras en el espacio y solicitas voz. Si tienes hueco, si hay hueco, te subo, ¿vale? Porque generalmente no hay hueco. Coyuco, si puedo, entro. Perfecto, como quieras. Eh, no hace spam de los mensajes que os voy a ir leyendo todo el mundo en lo que puedo. ¿eh? Es muy difícil cuando pones pone spam, spam, spam. Andrea, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué tal? Nada, no pasa nada. Eh, de verdad, tenéis una guerra por el chat que son geripolles. Este chat es muy sano, tío. ¿Verdad? ¿Para qué entrais a molestar los que no quieran estar irse, con Sino los moderadores que van en quillo. Y no sepa que no van ahí, tío. Collo, muchísimas gracias por todo. ¿Me prometes que viene? Te he dicho que está hecho ya. A ver si lo, si lo entendéis, cojones. Punto negacionismo. La verdad, es duro, ¿eh? Esto es duro, ¿eh? Es duro, es duro de cojones. ¿eh? Otro, ojos de Vidiots. Prométeme que viene. ¡Que viene! ¡Que viene la tortuga! ¡Cojones! Tanto pedicidismo ni negacismo, ¡Alegrarse, cojones, en la vida! Es lo que tiene que hacer. ¡Venga! Eh, no, no, ya ha gritado, ya tiene que gritar. Y más cuando te he dicho que tú estás más negra que el toto de, de, de la muerte de y No interesa. Eh, porque es que la verdad es que ya... Es que la gente... Es que la gente no vea cojones. La gente tiene un... un pronto que va a ¿Cuándo crees que los periodistas empezarán a hablar de esto cuando tengan permiso? Mientras no tengan permiso o el Madrid oficialmente no les diga nada a ellos, no dirán nada. Dani no va el día que venga Mbappé a la de la Torre Bardet y voy a montar un cementerio de culés frustrados. dicha ¿Cule madridistas. Culeis madridista, eh. No se te olvide. J. Garto. No, ya no hay sitio. Ya hay que subirse arriba. O en la rueda de la coloneta ahí arriba. O en la rueda pega porque ya no hay sitio. Bichas. Para la gente que está bajado, ¿eh? hay La gente que está bajado, que, que tela, eh. Pero bueno. A ver... Ojos de videotape, David Arribaltete, Abraham Ford, gracias por el follow. Bienvenidos. 5.095 seguidores, 800 unas suscripciones activas. Coyotito, no viene Mbappé, ¿Y eso por qué lo dices tú? ¿Eh? ¿Y eso por qué? <laughs> ¿Alguna venta después de los fichajes? Bueno, Driozola se va ahí. Y poco más. Kakni, no sé. Se vienen lloros por los 350 millones de euros que se ha gastado el Madrid, Uladir. Pues te digo una cosa: el Madrid va a salvar a la liga, ¿eh? o sea que poca broma con esto. Poca broma. Poca broma. Pero bueno. Esas son, son las caídas del, de Melon, ¿vale? Que pasa cuando hay un montón de mensajes acumulados, saturullan ahí los mensajes. Sí, sí, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Que, se, que, 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 que ya estoy, joe. Que ya estoy. Que ya estoy. Que se ha capillado esto. Nada, decía que lo de. Ya, ya se me han ido los mensajes. Tenía que actualizar esto. Se ha pillado. Si tenía ahí cerca de 2.000 mensajes de chat. ¿Tú sabes lo que es eso? Saludos. Nos vemos en Twitter, un abrazo a Venezuela. Eh, ya no sé demás, pero bueno, eh, los moderadores trabajan menos con un espía sordo, tú, tú lo has dicho, Villa, los moderadores tienen menos maldad que con un doberman sin diente, pero vamos, es que esto es tremendo, picha. Bueno, aprender los labios, mira, voy a decir una cosa, vale los labios, ¿eh? ¿Habéis entendido lo que he dicho ahora o no lo habéis entendido? ¿Eh? Un día voy a, a, la, a de tus labios. A... Mira, un día voy a regalar suscripciones a la persona que primero entienda lo que son los labios. Voy a poner aquí una, una cosa y eso va a ser una lección. Regalaré 10 suscripciones, ¿vale? Y pongo el que me lea los labios en condiciones. A ver si alguno ha entendido qué es lo que dije. dicho. ¿Eh? Hombre, Antonio Ale, siempre mi arma aquí, el tío. es la por un tubo. No, no me marché. He cargado a actualizar el tema. ¿Eh? Lo de la hostia sí se entendía a la perfección. Que no quiero al turco. Que estoy harto ya de los turcos. Hasta los huevos, hasta el carajo. Darda gules ya. Tanto rollo con el turco. Y en el turco, ¿eh? Y prestiani, que es nuevo Messi. nombre ya, ya, no ya. No veis que son fichas que quitan a Mbappé del medio, cojones, no lo entendéis. ¿Eh? Ya, ya. Ya sé que tú lo has visto, pisa. Ah, andambre a la playa. ¿Eh? ¿Eh? Sí, estoy por aquí. Me vi ya, me vi ya a las nueve. Eh. ¡Claro! Ah, no, ah, no. ¡Bien! Hola, mi Carla! ¡Que la ha entendido! ¡Carla, un aplauso para Carla! Eh, ¡Grande! entendido! ¡La ha clavado! ¿eh? ¡Carla! ¡Era eso! ¿eh? ¡Y de con, con el turco! ¡Y de con el turco! ¡Escone! Si el turco es un botas, a ver, el turco. Tiene el turco, eh. Otra vez con la falla Esto también me pregunto unos pocos, ¿eh? Os he dicho que la primera de semana de julio o antes de julio. 10 días, 14 días. ¡Calma, gente! Minifismo, mi notificación de la suscripción no ha salido. momento, yo no tengo las notificaciones puestas. Andra. Esto porque se atruya mucho. Eso, eso lo tenemos que arreglar, tío. Porque es que eso es mucha tela, tío. A ver, vamos a entrar en el panel de control. A ver si sale. Porque es que he tenido que reiniciar esto. Es que no iba. A ver. Eh, minicismo sí sale con Prime. Se ha suscrito con Prime. Tercer mes, muchas gracias. Otra suscripción más. 602 activa. Minicismo. Ole, tu confianza. Uno, dos, tres. Vamos, un aplauso. Para Vinicismo, grande. Bueno, por cierto. Gracias a Tamanel por esto, que también no lo he visto. ¿eh? Te van a tener que pedir perdón, la verdad que deberían. Pero bueno, nadie se obliga a nada. ¿eh? Yo, cuando te llamo es por algo importante. ¿Qué me ha llamado tú? Es que me han llamado tres personas. Pues, mira, mira, pues sí, pues uno era tú. <laughs> Repartidores de carnet que no viene Mbappé, que me coma los huevos tú, frigodedos, los huevos, los huevos grandes, grandes, y la pilla, la picha de Kai, tú, que no tiene ni idea, la anaconda colgando, colgando a partir de julio, no interesa. Ping, pan, pum, toma la casita, un aplauso para Figueroa. A los deis, mi amigo. Cuidado, cuidan. dudando. Alex Tíos, Erdogan, hombre, Erdogan, cercan. Cercan a la costa, cercan a la costa, es un, un turco nuevo. cercan a la costa, ¿La ¿habéis escuchado? Tenía <laughs> de la droga, ese era otro también. Steven de la Mosca, aquí no puedo dar un nombre que, que sería mítico. Un día, un día me voy a poner a, a decir nombre aquí bueno. ¿eh? Ha cansado, Ha cansado era otro también, otro jugador bastante gracioso. Y las traiciones a la espalda, no te preocupes, Picha. Los fantasmas de la ópera, siempre por lo ¿Eh? eh, Se te mute cuando pones la risa. Sí, ah, porque se desactiva, claro, hombre. Así. Ah, sí, el espacio está ahí. A las 9 se empieza. A ver si os vais al espacio, hablé un poquito. Darmol, yo confío en tu información. Y los que no quieren a mamá. No los quiero ver celebrar Champions con el mape, joder. A todos los que no quieren a mape. Toma. Fuerte. Ahí para adentro. Vámonos. Que nos vamos. ¿Eh? Venga, seguimos. Me meo. Hombre, que me arce. Es que ya estoy hasta el carao ya adelante que no quieren mape. Todo rollo los negacionistas, estos fracasados de la vida. Que no tienen ni idea de fútbol. Cállate, hombre. No tenéis ustedes ni, ni, ni esto de mape. Para tener que agradecer. ¿Eh? Vamos, por favor. <laughs> No sé para qué cojones piden al turco. Digo yo, el turco quién es el turco, pero quién es ese tío que se van a cortar carne. De qué va Durun, que va ¿Eh? Durun, qué va, que va, que vienen y los niños se entretienen. No le interesa, vámonos. A ver, seguimos. Hombre, la, 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 la pasión turca, Hombre, es que de verdad es que yo no sé qué tienen los turcos. Hakan ¿cómo cojones, Hakan Hakansado. Hakan Sao. Vamos, es que de verdad, cojones. Cándela, a Cándela, a Cándela es otro bueno. A Cándela ¿eh? es que hay unos cuantos, unos cuantos nombres buenos que yo podría ponerme aquí a decir que bueno, sería histórico. Vamos, es que <laughs> claro, yo me voy a, a poner todos los nombres míos de esto de de vamos que hay solo aquí directamente. Vamos, es que. <laughs> Hay unos cuantos, ¿eh? hay unos cuantos, bueno, sacarías de centro, ¿eh? sacarías de cornes, sacarías de cabeza, Armando Bronca tranquilo, Armando Bronca segura, su primo, ¿eh? Armando a distancia también es otro que es bueno. Es que hay unos pocos de nombre, ¿eh? Giovanni vienen. Ese es otro también. Giovanni viene. Giovanni Viene. Eh, también. Es que hay unos cuantos de nombre que ya, ya un día. Un día me voy a poner yo aquí a soltar, a soltar nombre aquí bueno. Pero vamos. La verdad, mmm, y yo. No vea la que habéis con el turco hoy, ¿eh? Hoy, vamos, habéis quedado. Vamos, Ancho habéis quedado con el turco. Antes de irme, Los sin frontera, Carlos De Kid, Borja Gil 90, Cristian19587, Daniel Sierra, gracias por el follow, gracias por el follow a todos. Gracias. Eh, no ¿Tú de mierda? Se acabó. Se acabó, ya nada por el culo. Pero si tenemos arriba, ¿para qué querer? Es que lo de los turcos, de verdad, ¿eh? yo no sé qué tenéis con los turcos, ¿eh? <laughs> Antonio Alén, ¿eh? hay un tío que tenga el arte que tú tienes tú y iba, tú. Ole, ole y ole los caracoles. Los caracoles. Más cuerno que un saco de caracoles ¿Y en este chat a veces. Tú lo sabes, ¿eh? Aquí los haters, esas cositas que hay por ahí, ¿eh? A ¿Eh? En principio tenéis que ser tranquilos. Pues sí, sí, lo dice José Félix. José Félix hay que creerlo. Y hay que quererlo a José Félix. Pues... <laughs> ¿Eh? Eh, Armando Guerra ¿no? ¿Ese, ese otro también que, que, tiene, que tiene, vamos, hay hey, unos cuantos. De Jan que te coja, ese otro también, de Jan que te coja. Ese es Coyotito a la Serbia, a la Yugoslava, ¿eh? de Jan que te coja. De Jan que te coja, coyo, que te coja el coyo, Uy, como te coja el coyo Uy, uy, uy. Leo Piedras es el mejor, hombre, también Leo, leo Piedra. Le humo, le humo también es el otro. Ese, ese, ese es el que me lee a mí, le humo. Le humus hay unos cuantos, Leonardo Largo y el de Solargo Largo también, es que hay unos cuantos, hay unos pocos, de que cuidado, en Twitter entra infiltrado cuidado con yo, <laughs> lunes comunicado, Modric, la siguiente semana Mbappé 100%, hombre, claro pero Mbappé me va a venir, pero tú dudabas tú eras de los que dudabas, tú lo sabes haremos qué. viene ¿eh? Mbappé, me da confirma mi con directivo de nivel 2 del equipo, no interesa, hombre, claro, pero yo te lo he dicho antes, yo de octubre, desde octubre te lo dije tic tac, vámonos Ana Bajazo, Ana Bajazo también, bueno, Arabajazo, ¿eh? Y Ana Boduro. Ana, Ana Boduro es una, una política que se pone ahí en el estrado, ¿eh? De vez en cuando, ¿eh? Porque vamos, hay unos cuantos. eh Mariano Mientas, Mariano Mientas también es otro bueno. Hay tortilla, hay tormenta, hay tortazo. ¿eh? Pelotazo también es otro que es bueno. Ja, eh, que vamos. <laughs> y un mojón. También. Y un mojón. Jugador coreano que juega en, en el banquillo de su casa, no, no han convocado en su vida, y un que también es otro bueno. Vamos, que de verdad. <laughs> Park Battery, Park Battery también es otro bueno, eh, esther Colero. Eh. <laughs> Estela la cabrona, Estela la cabrona, que esa es otra también, Antonia del Orto, también es otra buena de Italia. <ríe> <Alba>. <ríe> Al baño, al baño también es otra que es buena. Sígueme en Twitter, Romy López. Bueno, venga más hay una rondita de Twitter para seguir a la gente antes de irme. El espacio va a empezar, en, yo no digo nada. Romi López, me puede decir que llegó tarde, pero es que me tenía aquí secuestrado. Romy López guión bajo. A la Madrid. Venga, aquí está seguida. Romilope de Miami. A 21 seguidores. Ya tiene un poquito más. ¡Qué rico pollón! Oh. ¿Cuándo cree que será oficial? Otra vez con la pregunta, Quillo? Otra vez no la había preguntado a veces ya, Guillo. ¡Julio! ¡Julio Iglesias! ¡Julio Iglesias! Minaba, to, minaba to duro, minaba duro. No me... Ese también es. El, el mío uh, el mío. Uh, el mío. Uy, 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 el mío. Anaconda, Anaconda, Anaconde, Anaconde también. Anaconde. Tobías temprano. También es otro bueno. Tobías temprano. Juan cada cambio también es. Otro. Ana Lisa Melano, ¿eh? Ana Melano, Ana, Ana... <laughs> Lisa Conera también, esa, esa es otra buena, Tomás Turbado, ¿eh? Tomás Todonte también es otro bueno, ¿eh? Santiago La Cama, Santiago La Cama, Tiago La, bueno, Tiago, Tiago La, <laughs> Tiago La, <laughs> La Cola, <laughs> Paco Pichones, Paco Pichones también, <laughs> Paco Jones, los míos, Paco Jones, eh, Francisco Jones, eh, yo qué sé, cojones, yo espero que os ríe, por lo menos con este cachondeo de que tenemos aquí. Tenemos un casón de aquí ni de deporte ni nada, vamos. ¿Otra vez? ¿Cuándo llegáis? Seguimos, guillo, seguimos. Me cago en la madre que me parió ya cuando llega cuando me te lo voy a preguntar? Ya, los pelos ya. Tengo los pelos locos, loco ya ya. Rosa Trozo también. La diosa Trozo Rosa Nabo también. Esa es una buena. Rosa Nabo, que también... Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, así vos se me mata. Rosa después dicen que la gente vende humo aquí es que haciendo que venir conmigo, ¿qué pasa, cojones? andambre, por favor, es pecador de la cadera ¿Eh? también hay uno que es bueno, que se llama Arnold de Comé Arnold de Comé, ¿eh? Arnold de Comé, primo de Salsarague ¿eh? he canjeado una anécdota. una anécdota una anécdota una anécdota que tengo yo los pelos que tengo ¿tú qué es estos pelos? A ver, cuando me... Florentino, saca ya el comunicado pisa, que me quiero rapar la cabeza, cojones, que toca lo que calo hace Coger con los pelos hechos, ¿eh? Uf, madre mía, colega. Una anécdota, te voy a contar una anécdota me Voy a contar una anécdota. Me voy a poner la gorra porque tengo los pelos. De... Tengo la cabeza de Frankenstein con ahora mismo. Tengo la cabeza de Frankenstein, pisa. Andrea Semea, Andrea Semea. Andrea Semea, ¿eh? Ojo, con este con este pareado Andrea Semea. Armando, Alejo, Armando. Alejo. ¡Armando escándalo! Armando escándalo también, otro bueno, ¿eh? Armando escándalo. Matías Asqueroso, Matías, Matías. Mat... Matía. Matías Tromboni, también. <laughs> Tiene más pelo que un jabalí. Tiene más pelo que, que Valentí San Juan. Valentí San Juan que no vea hoy. Hablando de los pelos de Nardo hoy. No vea la que hemos liado. ¿eh? Estamos en el espacio esperando. Que tengo pelo, claro que tengo pelo. Y hacia, irá hacia, mira. quiere el pecho? También tengo pelo. Y no te voy a decir que tengo más pelo. Las piernas, las piernas también tengo pelo. ¿Eh? Porque aquí somos macho Grande. Macho man. Armando Bronca, segura. Ese, ese defiende que no vea. <laughs> Pepestiño también es otro bueno. Ese es brasileño de la banda izquierda Pepestiño, mmm, dejar de repetir mensajes. ¿Tú, tú hoy no has trabajado, en Moderador y ha estado de mi balsa. Danitoba, sí, yo, bro. collos collo de Cádiz, vecino. Ah, que tú eres malagueño, ya lo sabemos. Te meterás con Gigi al de los cuñados. Sería histórico. Yo, François, no sé, yo sí voy. Yo sí voy, pero François, ah, no sé, yo voy seguro. ¿Eh? Do María Dolores fuerte de barriga también. María Dolores de estómago. María Dolores. María, <laughs> María Dolores de vagina también es otra. Me gorca galera. Gorca bronazo, ese es otro también bueno. Gorca bronazo. ¿eh? Es que hay unos cuantos de nombre. Otra vez, que no, que te la había contado Gaby. Te la había contado otra vez, otra vez, yo otra vez. Pero viene o no viene. María chalet María Unchalet. Eh... Débora, devorado Débora, hombre. hombre, también, ¿eh? buena A ver, a ver, bueno, hay un Trender Hype activado, ojo, ¿eh? ojo que se activa un Trender Hype, porque Javier Barcar se ha Renovado con Prime y Raúl 42 Barcelona Se ha suscrito con Prime Muchas gracias a los dos, Trender Hype activo Si queréis darle caña, darle candela Que va a ser el último streaming, ¿eh? y por favor Pichar, que no se diga, eh, one, two Three Gracias por renovar Javier Marcarse, gracias por renovar ¿Qué pasa, colega? También es otro, ¿eh? ¿Qué pasa, ellos? ¿Qué pasa, ellos? Es otro bueno. Eh, bueno, y por supuesto, Raúl, que también se ha suscrito, gracias. Eh, el tren de que está ahí activado. Yo no sé la que tiene ahí, pero vamos. Charlizar, estoy con mi novia, pero yo paso de ella. Dale fuerte a tu novia, dar un bocadito donde le gustan las mujeres. En el cuello, déjate. Aquí llega tarde, que llega a las 12 de la noche, ¿eh? Que llega a las 12 de la noche. El enanito del bosque, ¿eh, merena? <laughs> Como yo empiezo hablando de aquí de las 50 sombras de collo, voy a enterar a ustedes en ¿eh? la que podemos ir aquí. ¿Otra vez viene o no viene? ¡Que no viene Mbappé! ¡Que no viene! ¡Ya está! ¡No viene! ¡Ya está! ¡Que os mienta, ¡No viene Mbappé! ¡Ya está! ¡Acabó! ¡Digitana! El que el, el ha dicho que se va a llamar ¡Gija! 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 Galera. Uh, Carla! ¡Carla! ¡Carla sabe del juego! ¿eh? ¡Carla! ¡Carla sabe del juego! Bueno, aquí la gente ya no se suscribe. Bueno, vean así. De Los GAR, June Dani, Real Madrid Road, A House, AQ, Skywalker, Josh HB20, Richie Ragnarson, Carne Streamer, Hobne, Castano Jaime Andrés, Dester 21, Winston Killa, Borja Gil90, Carlos The Kid. Gracias por el follow, bienvenido. Y os voy a contar la anécdota que tiene aquí Gaby, que si no va a decir que no ha cachado tanto... A ver, un momentito. ¿Por qué no invitas a Bullo? Que nos habla de Yaisa la Argentina. ¿Yaisa? ¿Yaisa la Argentina. Margarita Flores del Campo. Ya ve, cómo también es otra buena. Amá Pollazo también es otra buena. Amá Pollazo. ¿eh? Ese es otro nombre bueno. Las 50 sombras de collo por por Killian, <laughs> Los anuncios, tío. ¿Qué quiere que te diga? Hay que suscribirse con Scott. Seis minutos y pico por hora, tengo puesto. Visa, de anuncio. Vamos que nos vamos. Eh, para cogerte, para comer, para... Co pa' comerla, también otro bueno. Eh, pa' Coyote. coyote. <laughs> Esther Colera. Esther Colera también. la buena. Ricardo Boguerón. Buenas, Cogollito. Coyotito. De Cogollito nada. Coyotito. Crack. Dice que me va a dejar por tu culpa. Porque estoy todo el día escuchándote. Porque venga conmigo tu novia. Que se venga tú, que conmigo, que verás que esto no me ha pasado bien. Pista. Venga, eh, Mohamed lo gordo Mohamed Mohamed la cara. Mohamed la cara. Me como, me como. Que no diga eso, ¿eh? Arnos de comer, ese es el mío, ¿eh? Arnos de comer. Eh. Te hago la cama. Ti pongo pelota. Te pongo pelota, también es otro bueno. Eh. Y hay unos pocos de africanos que ya os el otro día, gente. Voy a, que voy a empezar el espacio tarde ya. Voy a empezar a darle el espacio. La anécdota para Gaby, ¿eh? La anécdota, ¿eh? vamos a ver. Eh... Dice que venir en papel. ¿Está bien enterado? ¿Está bien enterado? oh, De verdad. Mira, voy a contar una cosa que me pasó a mí de chico, jugando al fútbol, ¿vale? Con mi difunto entrenador, para descansar, Manolo Gatica, entrenador de Zafa que entrena a Joaquín Sánchez, entre otros. ¿Eh? Me voy a decir este tío era un nerd en el fútbol, sí. Yo cuando estaba, yo era, yo era así muy atacante. Yo era muy atacante. Esta foto, yo que sé, mira, ¿veis? Este collo este collo chiquitito. Ahí tenía yo pues cinco, seis años. ¿eh? Bueno, pues a mí me, yo a mí me gustaba mucho el meter los goles. Yo crecí con San en ¿eh? Raúl, ya empezando todas esas cosas, ¿no? Y me decía el entrenador, marca, 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 bien, marca la portería, marca, no, marca la portería, marca la defensa, marca tal. Y yo qué es lo que hacía, en vez de marcar, porque quería que yo me especializara en la defensa, y yo era de atacante, de correr, de meter goles, meter goles. Y yo lo que hacía, cogía el balón y me iba a la portería y me decía el entrenador, ¿y yo qué hace? Que no, me ponía de una vuelta al campo, digo, marca, ¿por qué? Y es que no me llegaba al cerebro en ese momento, y era marca de marcaje, no marcar gol. Tenía el marca, 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 y aparte un día cogí y le dije al entrenador con cinco años, le digo, ¿qué quieres, coger periódico? periódico?" es lo que le dije al entrenador, el entrenador me tenía hasta los huevos. Yo nada más que quería el ataque, el ataque, el ataque, pues fíjate tú las cosas me pasaron a mí, y es verdad, ¿eh? No sé si a alguno le habrá pasado, pero a mí me ha pasado. Tan central, mete goles, marca, 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 coño, os lo juro, un día le dije al entrenador, porque me tenían ya diciendo, ah, este día es un caso perdido, un día le saqué el periódico mi padre viéndome, papá, papá, el periódico, marca, ¿eh? me pasó estas cosas ¿eh? es, que, es, que, es que no es broma es que me pasó en serio eh? vamos iglesia por sí. no. coño sonó que era en alicante está invitado oh, si yo pudiera mi papá ya de cabeza le meto cuatro limas grito en alemán y me grito ancha uy uy como se ponga la nieve uy como se ponga la nieve así ya uy 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 susanal también es otro nombre bueno Narnianal, que es la crema buena para la gente que no quiera Mbappé. Narnianal por la vía rectal, ya sabéis, la ponéis para el culito para que lo cerréis bien. ¿eh? La, la gente que no quiera a Mbappé. No son las notificaciones de sub, no, no ha sonado porque no las tengo activas. Pero Gaby se ha vuelto a suscribir. Vamos ahí, Jija. Muchas gracias por renovar. Segundo mes, vamos ahí, Jija. Última suscripción de directo. One, two, three, Yee! Gracias, Gaby. Gaby, Gaby. 100, que se ha sufrido el Gracias, Norman. Josh, ¿cuándo vienes, Alan? Nunca. Alan no vendrá nunca al Madrid. Eh, fuera de España, donde iré, un tiempo. En Italia, seguro, porque hay muchas mujeres fatal en Italia. ¿eh? A mí me gustaría. La verdad, el otro día era en Twitter. Sí, decía la gente que no, con Scott. Esta no se me voy a celebrar al Raco de la transfer lover ¿cuándo oficiar el turco? ¡Nunca! ¡Nunca! Con el turco de los con, ¿la que tendría? ¡Qué grande eres, collo! Gracias por la tarde de hoy, me lo he pasado de lujo. ¡Qué pesa, rey! Ah, aquí estamos para intentar en la tarde, por supuesto, a los oficialistas antes de irme, ¿eh? por si no los veo el fin de semana. Gente, disfrutad bien del solecito. Venga, tranquilo. Venga, cogí el bastón vayan dando ahí de sí. Y os digo una cosa, si está el 9 disponible, comprarlo, que os va a tocar 9. Por lo menos en esta semana va a estar 9 calentitos. ¿eh? Que yo os aviso, que no diga que yo no hago aquí las cosas, ¿eh? los oficialistas, que me tenéis hasta el carajo, los negacionistas, me tenéis hasta el santo día con Novela MP. ¿Dónde os vais a meter cuando salga el comunicado oficial? ¿Qué gana tengo? ¿Qué gana tengo, colega? ¿Qué gana tengo, bitch? ¿Eh? Otra vez con el otomano. ¡Que me voy ya! Ya estoy harto ya del de otomano, ya me voy. ¿Eh? Se acabó, me voy con el turco ya. Arda Gules, ¿quién es Arda Gules hoy? ¿Quién es Arda ni ni Arda Gules? ¿Cojones? A comer gula, a comer. Ma... Me voy a callarme. En Milán hay unas mujeres que están el hipocollo, pero es lo caro vivir allí. No, nada, dinero hay. No, no te preocupes, dinero hay. Busquia, dinero hay. ¿Eh? ¿Te vas sin decirnos si viene Arda Gules? Está fichado Arda gulé. Está fichado. Está fichado. ¿Eh? Ya lo tenéis. Es exclusiva. <risa> exclusiva. <risa> se acabó ya. Eh, vamos a ver con quién os mando. Que me voy, ya que es harto ya. Jefe tribal, muchas gracias por el follow. Paquis, agu 2214, Munir Salix07, Abraham RG97. Gracias por el follow. Bienvenidos. Nos vamos con 5.514 seguidores, 804 suscripciones activas y con mucho arte para todos vosotros que me hacéis pasar unos días enormes. Y bueno, os voy a mandar con Nico Abad, que nunca agradeceros los Rai, pero vamos, yo lo voy a mandar, lo voy a intentar otra vez. A ver si sabe, ya me sigue ya de una, de una vez este hombre. Que está todavía con las motos. Arráncalo, Nico. Arráncalo. Arráncalo. Y esa es la gasolina, eso Se la gasolina a la coyoneta, Pisa. Vámonos, que nos vamos. Twitter. Este. Vámonos, Twitter. Quiero. La Madrid. Un minuto menos. Y gracias por vuestra bueno, compañía. Aquí estamos. Dejad de desconfiar ya, cojones. Confía en Coyotito. Vámonos. Chao. Vámonos.